hijos de puta! ¿Qué pasó? ¿Quién se comió que el programa estaba saliendo mal? ¿Qué pasa, hijos de puta? ¿Qué estaba yo diciendo? ¡Uy! Este está saliendo mal. ¡No se escucha! No puede ser. Apreta F. Apreta F en el teclado. Apreta F. You have been bait. You have been bait. You have been bait. ¿Cómo están, no tenía sentido aparte de quitarse con ellos como chat, digamos. Están escuchando el programa que hacemos nosotros. ¿Cuál era el concepto, además de...? Voy a ver el programa de Rebol que me pone re contento. Voy a ver el programa, no solo voy a verlo, voy a tirar buena onda, voy a preocuparme porque salga bien. Uy, no hay sonido. Che, amigos, no hay audio. Tengan cuidado. La comiste, pensaste que no había audio. Pensaste que no había audio. No se te escucha, carnero culiado, hijo de puta. Gente, me gusta que la gente ya de antemano... Voy a hacer un aviso, la otra vuelta a mí. Qué poronga, boludo. Sí, igual entraron, ¿eh? Como los baiteamos con problemas técnicos. Es solo para que nunca se relajen. Claro. Lo de ayer también fue una decisión. Pasa que tuvo una muy buena actuación de todos nosotros. Me da risa que capaz se preocupó gente de Blender también, ¿no? Porque me imagino que en la casa... Robigol mirando en la casa. No, hoy me recago a piñas con alguien. Voy al estudio a fajarme. Ay, ayer estaba todo mal, todo puteadas y hoy de verdad. Digo, verdad, gente, digo, decir, ¿qué? No, otra vez no. Hoy se va a pudrir todo. Muchachos, pongámonos un kiosco, ya está. No sé, pongámonos un heavy. Ay, Dios, si llegaron, está Galia atrás, le mando un saludo también y podemos también enfocarla. Si querés, si no, no te molestamos, pero quiero saber, me gustaría saber si se llegaron a escuchar, si se envió algún WhatsApp. ¿Hubo WhatsApp enviado? Uy, eso me... Igual, pará, lo tenían así. No, así. Porque estaba, no anda. Porque estaba Defcon 1. ¿Se puede leer algún WhatsApp? ¿Hay WhatsApp de preocupación? Sí, me llegó un WhatsApp que decía, no suenan los mix, no hay sonido, y le respondieron, ha sido baiteado. Todo bien. Yo pero yo me asusté. ¿Vos te asustás también? Empecé a acercar a la gente y a decir como, che, dice F el chat, dice F. Instabait, nadie se puede relajar. No. Ni, o sea, estás a un cuerpo de distancia del círculo más íntimo del plan del bait y ya no te puedes relajar. Ya entraste en el baiteado total. You have been bait. You have been bait. Bueno, bienvenidos a... bienvenidos a Hay Algo Ahí. Bienvenidos a Hay Algo Ahí. Bienvenidos a este programa donde no se sabe si los queremos baitear o no, si hay sonido, si no hay sonido. Tenemos esto nomás para hoy. Sí, bueno, sí, abrimos una compuerta. Abrimos una compuerta. Hay que... Cuando vos baiteás, te quieren contrabaitear. Claro. Es el contrabaiteo ha comenzado. Es la guerra santa de los baits. Así que no voy a caer, No voy a caer, pedazo de hijos de puta. Sí, pusieron... No voy a caer. No van a baitear a debaters. Habría que buscar otro código, porque ya F es como... No, está bien, hagan lo que quieran. Le damos la bienvenida, compatriotas, y voy a decir una cosa. Agenden el número, ¿sí? Agenden el número, lo voy a decir por último. Van a ser las últimas veces que digo esto, pero a veces hay personas que ponen en el comentario de YouTube, en el video en diferido... Ey, lo vi el otro día. Ey, me da paja volver el video para atrás agendando el número. ¿Lo podés repetir, por favor? No. Son unos hijos de remil puta. O sea, están cientos de videos, pero voy a darles este tiempo previo para que agarren su celularito, pongan la solapa de contactos, sí, añadir contactos, ponen el nombre, ponen hablar con Rufo, sí, de contacto, y agendan 11, 71, 13, 54, 51. ¿De vuelta? Dale vos. 11, 71, 13, 54, 51. Igual yo creo que es una formalidad. Porque vivimos en el 2024. Vos podés entrar a internet.com y buscar teléfono de Blender. Todos lo repiten como si fuera una... Tiene que estar, boludo. Además, nuestros oyentes no tienen 63.000 años que dicen, pará, ponerlo más despacio que lo anoto. Tenemos oyentes de 60.000 años. No hay también. Oyentes de 60.000 años. Son todos... Yo no creo que esté en internet, No creo que en un celular de Blender esté en internet. ¿Está contacto Blender? No importa. ¿20 lucas verde? No, re platudo el chavo. No tengo ningún interés en hacer eso, boludo. Tengo la fabulosa remera de The Swamp Thing de Alan Moore que me mandaron ayer las personas de... Gotham Store, me encantó. O sea, la vi y me puse como loquita y dije, quiero usarla hoy mismo. Sí. Así que me encantan, me vuelvo loco. Y las otras que mandaron también estaban buenísimas. Es muy linda. La mía de Superman y Darkseid está buenísima, no la traje. Claro, tanto no te gustó porque... no, me re gustó. Usando, le escribí a la gente... O sea, fíjense cómo es alguien que le gusta en serio que la pasó en este momento. Me re gustó, la voy a traer seguramente mañana. Si Racing pierde, la traigo mañana. Si Racing gana, traigo la de Racing. Bien. Pero traje la de los amigos de Delfines Entrenados para Matar, que me la trajeron de regalo. ¿Qué es Delfines Entrenados para Matar? Que es una joda, un bandón, boludo. Pero se dan cuenta ya que son paródicas, ¿no? Delfines Entrenados para Matar. Es el chiste de la bandita indie de La Plata, boludo. No, boludo. ¿De dónde son? ¿De La Plata? ¿Son de La Plata? ¿Son de La Plata? No puede ser, boludo. La son de, es un meme. Ya Life imitates meme, boludo. Son de Money City. Delfines son muy buenos. Entrenados para matar. Es una banda indie de la... Bueno, está bien. ¿Y lo recomendás? Sí, es muy buena, es muy buena. Es muy buena. ¿Hay algo ahí? Hay algo ahí. Me vinieron a traer la remera. Me dijeron, che, te queremos regalar una remera. Yo le dije, no puedo creer que sea una banda indie de La Plata, boludo. Es una banda, es que ya dio toda la vuelta, boludo. Ah, es meta. Es meta. Es meta. Claro. Los chavales en realidad tienen tanta onda... que se ponen un nombre típico de una banda indie de La Plata. Che, ¿qué nombre le ponemos? ¿Nos ponemos tipo, no sé, Pasto? No. Pongámonos Delfines Entrenados para Matar. El ñoqui sagrado que se encuentra en la pecera. Bien, perfecto. Bueno, saludamos a Torito de la Cruz, presente en el chat, a Delfines Entrenados para Matar. Vamos a arrancar este programa con una confesión de parte, que es que con el señor Rufo acá, con mi amigo el filósofo Agustín Courel, que está nuevamente presente en el estudio, le voy a decir que venga mañana también, una vez más. Va a venir todos los días, está laburando como nosotros. Y ya está venido el jueves, boludo. Y fuimos también con la Sus, la enana, y fuimos con el aclamado Luquitas Rodríguez a ver Dune, parte 2. Duna, parte 2, de la cual vamos a hacer un especial el día de mañana. Sí. Estamos completamente sobregirados con Rufo, completamente sobregirados. Hay un nivel de... Estoy agotado por la película. Sí. Y le decía a Cobri lo mismo. Cobri estaba parado ahí contra la viga, así, completamente deshecho. Y luego, amigo, ¿estás bien? Y me dice, estoy cansado. Sí. Estábamos acá viendo el partido de Racing y viene a y me dice, che, estoy cansado. ¿Estás cansado? Dije, yo ahora estoy sobregirado. O sea, yo creo que tiro bien. 40 minutos más tiro. Sí. Pero después es tipo... que la película es psicológicamente agotadora. Sí. Psicológicamente agotadora. Estoy completamente sobreestimulado. Fuimos al IMAX. El IMAX. Que la verdad que es muy bueno. Hay que decirlo. No, muy bueno. Hay que decirlo. Es una experiencia inmersiva de la zamputa. Estás como adentro. Hay un nivel de intensidad en la película. Ya saben, yo hablo en mi calidad de fanático, de fanático de la saga Dune, de Frank Herbert, de todo. Objetivamente me muero de ganas de hablar de eso. Sí. Me muero de ganas de hablar de eso. Hay poco lugar en mi cerebro para algo que no sea... ¡Lisan al-Gaib! ¡Lisan al-Gaib! Es lo único que estoy pensando. En un rato viene el africano, como ya tienen su silla ahí señalada, donde lo estamos esperando. Eso mismo. ¡Qué bueno! Espectacular. ¿Todo eso sola lo hiciste? ¡Qué bueno! Es bárbaro. ¡Qué bueno! Salió re bien. Y a la gente que está diciendo Dune, ZZZ, loco, váyase a la concha de su hermano. No, y después de ver esta película. No, yo después de ver la película. En pija, así. Después de ver esta película, vos te das cuenta que es algo que solo querés sostener contra viento y marea para establecer tu posición cuando ya asumiste una y tenés que ganar la discusión. Es como yo cuando digo que los Beatles son una mierda. Es solo te comprometiste con una posición y ya tenés que defenderla. Vamos para adelante, pero además, si va todo el mundo a ver una película que estrenaron los Beatles ahora, yo me voy a callar la boca, boludo. ¡Lisan al-Gaib! ¡Lisan al-Gaib! Cuestión. Vamos a estar hablando y discutiendo esto mañana. No sé si vos sabías, no llegué a verlo... Un poco porque estuve 3 horas viendo Dune y otro poco porque realmente me chupa un huevo. Pero el clip de ayer cuando hablábamos de cine suscitó toda una discusión entre tuiteros del Deep State cinéfilo de Twitter. Sí, hay como... no vi nada. No, hoy fue un día fallido. No, y aparte son realmente unos chupavergas. O sea, no me puede importar menos. ¿Qué dijeron? ¿Vamos a hacer referencia o no? El Deep State, o sea... Vamos a molestarlos, si querés los molestamos. Nada molesta más al Deep State cinéfilo que dar conceptos errados, ¿no? Claro. De lo que ellos consideran errado. Como esto es un error. Te equivocaste de categoría, estás englobando mal las categorías. Por favor, no lo hagas, estás englobando mal las categorías. Pero pude apenas ver, siento que hay algo ahí para molestarlos principalmente, pero no pude interiorizarme. ¿Y sabés quién me advirtió de esto? Luquitas, a quien acabamos de ver. Cuando ayer terminó el programa y salió uno de los clips, me dijo, te aviso que esto que hiciste... va a traer consecuencias vas a despertar gente muy molesta. Pateaste el hormiguero. Son muy pesados. No. Esta discusión. ¿Sabés qué era? Ahí llega el africano a los estudios. Era el meme este de Dark de va a volver a pasar. No. Era el viejo en la silla, está pasando otra vez. Sí. Él lo vio. Lo vio venir, vio el clip y dijo... Oh, no. Es como les fuiste a tocar el culo a los solemnes del cine. ¡Oh, my God! Exactamente. Así que sé que hay gente muy molesta y podemos invitarlos mañana a ver el especial de Dune. Se la van a pasar bárbaro. Anunciamos también, confirmamos, ya está en redes oficialmente girando. Viene Seba de Caro. Muy bueno. Yo creía que por su adhesión a la escuela faretiana... Voy a decir todos estos conceptos muy adrede. Estás muy loco, boludo, tranquilo. No, estoy re loco. Estás re crazy. Me voy a meter con gente que no se jode para nada. No, vos fumás bajo el agua. Voy a seguir metiéndome con estos conceptos de la escuela faretiana. Igual lo imito perfecto, ¿eh? Yo creía que De Caro, como perteneciente a la escudería faretiana, si no me equivoco, de última mañana lo hablamos con él, yo creía que él iba a odiar Dune. Entonces le pregunté a Laurita, la number one de la producción argentina, le dije, bueno, pero vamos a invitar a De Caro y capaz odia a Dune porque ofende a su escudería. Sí. Y Laurita le consultó y el chabón dijo que Dune lo pone como lo quita. Muy bueno. Y que está para dunearse la vida acá, para dunearse encima en esa silla. Y lo voy a... O sea, yo me crucé un par de veces a De Caro, pero nunca hablé en serio, solo me lo crucé. Así que va a ser también un primer encuentro para dialogar con alguien. Buenísimo. Y va a ser, por supuesto, un invitado a Hay Algo Ahí. Así que... ¿Cómo va a ser la dinámica de mañana? ¿Sabemos algo? Vamos a hablar mucho, vamos a buscar referencias, la gente va a mandar audio. Nos cruzamos a una persona que fue a ver la película para hacer la tarea para el miércoles. Un montón nos cruzamos. Sí, pero que fueron puntualmente, sí, o que nos lo hayan confesado. Un montón de gente dijo, mañana vamos a hablar de esto, Hay Algo Ahí, Rebor, Hay Algo Ahí, Rufo, Hay Algo Ahí, mañana lo vamos a hablar. Mira, la dinámica va a ser así. Van a asistir al primer especial de Hay Algo Ahí, al primer especial temático. ¡Oh, my God! Sí, la verdad que sí. Un especial temático es una entrada a un universo. Mañana, a partir de las 21 horas, estamos en Arrakis. Estamos full Arrakis. Estamos en la duna. Y lo único que pedimos de ustedes es un nivel máximo de compromiso y adhesión total. Bien. Entonces, la gente que está en la casa... También van a tener que elegir qué casas son. Son Harkonnen, son Fremen, son Atreides. Tienen que ver qué son porque entramos, ¿eh? Y esto lo quiero decir y se lo digo especialmente al presidente Javier Milei. Si mañana toman una medida que es decretamos la muerte de todos los jubilados, yo voy a hablar de Dune. Y sí, boludo. ¿Sí? Y más vale, le pido a los reales, miren que la realidad últimamente viene forzando los límites de la tematización editorial, ¿sí? Así que lo que quiero es que los reales mantengamos nuestra mayor concentración para crear algún tipo de zapatismo cultural. Que sean fuerza de choque. Fuerza de choque contra la realidad. O sea, lo único que les pido es máxima enajenación. Mañana tienen un problema familiar, no mañana. ¿Tienen algún familiar muriendo? Díganle, no hoy, abuelita. Está bien. No hoy, bueno. No hoy. ¿Sí? Si la abuela, mañana lo llamo familiar y dicen, no hoy. Hoy soy un Fremen, loco. Ah, hoy es el de Dune, sape. Hoy es el de Dune, hoy soy un Sardaukar, ¿sí? Mañana hacemos eso. Hay tanto. Mirá, el chat me acaba de poner, soy un Tleilaxu. Uy, tiró una... Y vos no sabés lo que es eso. Porque mañana también, como todo tema intensificado, vamos a asistir a un duelo entre los fanas peli, que no discriminamos a nadie, ¿eh? Acá no somos gatekeepers de nada. Los fanas peli... Y van a estar también los gordos libro. Claro. Los que van ahí a la puerta y dicen, dame una entrada para el libro. Exactamente. Los gordos libro. Mirá, yo ahí tengo atrás un gordo libro. Sí. De hecho, boludo, es muy gracioso porque... Santi, solo filmalo así desde lejos. Filmalo así y que lo vea la pantalla. Salimos del cine sí. Y estamos, obviamente, como loquita. Y yo, boludo, a vos te vi duditativo. Mirá ese tipo. No sé, no. Mirá la cara. No. Ese es el filósofo Agustín Courel. Miren sus ojos. Miren los ojos. Esos son los ojos de un tipo que está... Esa es la mirada de un hombre que no teme a nada y está dispuesto a reventar a Denis Villeneuve. Tranquilo. Con Villeneuve no. Pero... mañana. Yo te vi duditativo, boludo. Te digo, mañana. Por eso, mañana va a existir una grieta que vamos a empezar a conocer, que es entre los gordos especia. Claro. Los gordos libro. Los gordos especia. los gordos especia y los fanas de Villeneuve de la película. Tú para pegarme un latigazo de especia. Un tirito de especia. Sí. ¿Sí? Ahora le digo Villeneuve porque no sé cómo decirle, porque yo antes le decía Villeneuve y me hicieron bullying en el chat y me dicen, ¿por qué le decís Villeneuve? Y yo digo, porque no sé. Y me dicen que se dice Villeneuve. 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 Porque es francés. Sí, porque es francés. Sí. Así que bueno, todo eso. Mañana vamos a hacer eso. ¿Cómo va a ser la dinámica de mañana? Sencillo. Vamos a hacer una primera parte de apertura temática. Básicamente, yo creo que un ingreso. Un glosario, veo bien. Sí. Glosario, porque agarramos y decimos, no, hay gente que. ¿Qué es un Fremen? Vale. Bueno, presentación. Fremen es esto, Arrakis es esto, Harkonnen es esto. Como hacer un marco teórico. Un ingreso al universo. Bien. Un ingreso al universo para que cualquiera, para que los muggles puedan entrar un rato en un universo mágico, incluso sin conocer sus premisas. Después vamos a hacer, me parece que podríamos recibirlo a Seba de Caro, hay que decirle, después hablemos con él, a ver qué quiere hacer, pero de base tiene la entrada, puede pedir su entrada, así cuando entra. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, es que estoy nervioso, ¿ok? Sí. Por ejemplo, él quiere entrar con, no sé, Megadeth. Sí. ¿Se va a poder en el especial? Sí, puede, pero habría fuertes recomendaciones. Esto es como una ONG, o sea, no podemos hacer nada. Okay. Pero habría fuertes recomendaciones a que considere entrar temático, ¿se entiende? Okay. Fuertes recomendaciones. Sí. Entramos, hablamos un poquito con De Caro, hablamos de cine y después yo tengo ganas de hacer, porque no sé si De Caro leyó los libros o no, tengo ganas de hablar de cine, de Villeneuve o Villeneuve, como reporonga se llame, tengo ganas de hablar un rato con él. Y después hacer una buena deep gordos libro con película. Okay. Porque a mí me parece que, como alguien, en tu caso, que viste la película y no los libros, me parece que te puede parecer muy interesante. El primer approach a los libros. Claro, porque para mí, y lo vamos a desarrollar mañana, es una historia que no es spoileable. Porque es una historia que trabaja el destino de la fatalidad manifiesta. Entonces, no es spoileable. Es una línea recta y en el medio pasan cosas. Que lo que vos tenés que ver es qué haces con eso, pero no lo podés evitar. Banco. No, de hecho quiero entrar a los libros y no me molesta haber visto las dos películas, no me molesta saber qué pasa en los libros. Por eso. La gente para mí va a poder, que esto sea un especial y después saben, vamos a empezar a desarrollar especiales temáticos que la idea es que puedan verse en cualquier momento. Entonces, en 4 años alguien quiere entrar a Dune y dice, che, ¿cómo me recomiendan entrar a Dune? Por ahí algo ahí. Por ahí algo ahí. Busca el especial. Ahí algo ahí lo trató. Busca el especial de Dune. Y vamos a quedarnos sobre el final y ya saben, a partir, ahí pregunta Alejo Miranda, ¿spoilers? A partir del Rubicón de las 23 horas, all in spoilers. Se va a hablar de cosas. Y después, a medida que profundicemos en la tematicidad, vamos a hablar los spoilers de la saga en general, claro. Para los gordos especia. Porque van a venir los gordos especia que van a querer hablar de la senda de oro. De Fat Species. Sí, los gordos especia que están esperando este momento hace 1000 años. Quieren hablar de Duncan el Gola, ¿sí? No sé lo que está diciendo, no, loco. Es que te va a volar la cabeza. Los gordos especia te va a volar la cabeza mal. Bien. ¿Se habrán dado cuenta que con toda esta introducción y producción en vivo lo que nos pasa es que estamos un poco con el cerebro frito y no podemos hablar de otra cosa? Y encima está jugando Racing. Y además está jugando... ¿Cómo va Racing? No, pierde 1-0, boludo. En un partido que a mí me parece muy lindo porque en Sarmiento está jugando Lisandro López, que es mi primer ídolo. Sí. Mi primer héroe. Él y Campagnolo son... ¿Quién metió el gol? No sé, un pelotudo comuninense. No, si lo mete... Es que yo siento... Todo indica que debería meterlo. Bueno, esto lo tenemos que hablar en algún fútbol o no sé cómo hacer la dinámica. No sé si tenemos mucho tiempo porque está Iván, pero... Yo siento que Racing está en un momento espiritual muy importante porque vuelve a sus raíces que son la nostalgia. Corner para Racing. Lo estoy viendo acá, boludo. Sí. No me mientas, porque yo me ilusiono con los corners. Igual creo que hay corner. ¿O no? Vamos, KN. El chabón le encantaba los corners. Racing se hace con su espíritu, con su spirit animal, que es la nostalgia. Sí, es la nostalgia racinguista. ¿Te acordás? Sí. Eso es Racing. Racing no es Gago, boludo. No es un chabón todo empilchadito. No, Racing es Costa, boludo. Es un chabón vestido de deporte. Racing se vuelve cada vez más poderoso en la medida en la que todo su público tienda a parecerse a Franchella. A la Argentina del... Sí. Oh. Sí. O sea, para Racing juntar todos sus tótems sagrados, tienen que reunir un consejo de Pepe Sargentos, básicamente. Racing está en un momento en donde tiene muchos del consejo sagrado y además espiritualmente está en esa cosa de... Oh, el Racing, ¿te acordás? El Racing. Y hoy pasa algo energéticamente muy fuerte, que es que Lisandro López volvió al cilindro. Eso... Nos hace felices. Boludo. Incluso entró, derrotados. Entró recién y la gente lo perdió. Porque se trata de otra cosa. Y si yo hubiera estado ahí, lo hubiera podido, hubiera llorado probablemente. Y sí, obvio, boludo. Lo vi obvio por acá y de hecho me agarró como una cosa. Acabo de postear una foto de Lisandro. El Licha. El Licha. El Licha. El 15. En el chat hice una muy buena pregunta a desarrollar. A ver. Que es si Alberto Fernández es espiritualmente Racing. No, Alberto Fernández es espiritualmente radical. Sí. Y es espiritualmente derrotista. Sí. Racing no es derrotista, Racing es nostálgico. No sé si Racing no es derrotista. No, no, no. Se te está cayendo el carnet un poco ahí. Racing es nostálgico. Racing, está bien. Para atravesar, para llegar a la nostalgia, sí, tenés que atravesar el arco de la derrota, pero no te puedes caer en la derrota, porque si no sos la UCR. Está bien. Racing es nostálgico. Siento que te pusiste un poco oficialista. O sea, para nada. No me digas eso, pebete. Sí, o sea, entiendo. Entiendo incluso que lo tengas que hacer. Igual voy a adelantar algo. Para mí Alberto es espiritualmente muy de su club, que es Argentinos Juniors. O sea, Alberto Fernández es paradigmáticamente casi un arquetipo de Argentinos Juniors. Desarrolle. Yo prefiero perder jugando bien. Pero claro. Está cerca de Racing. ¿Cómo entra? Está cerca de Racing. No, porque sí, Racing... No digo que quieran perder, pero está cerca. Son dos tipos que se pueden juntar en un cafetín. El diálogo entre un hincha de Argentinos Juniors y un hincha de Racing está lleno de... Pero la diferencia es que el hincha de Racing no le gusta perder. Pero Rufo, relajado. Pará, pero no defiende a Racing. Está defendiendo a Racing. No estoy. No. Sí. ¿Hay gol de Racing, me parece? ¿Gol de Racing? No. Uy, boludo, esto va a ser controversia. Difícil. Controversia. No. Fue córner. Era un córner. Era un córner para Racing. Córner para Racing. Gracias, muchachos. A Racing le gusta ganar. Racing se siente bien ganando. Si a todo le gusta ganar, Rufo. No, boludo. No. Dale. No, a todos no le gusta ganar. ¿A qué te dice una buena derrota en la cancha? Sí. Una buena derrota leccionadora. Es que esto, por ejemplo... Alberto Fernández, que lo podemos invitar a hablar de fútbol si quiere. Sería un muy buen invitado Alberto Fernández para hablar de Argentinos Juniors. Primera nota de Alberto es acá hablando de Argentinos Juniors. Solamente de Argentinos Juniors. Bueno, somos el semillero del mundo. Sí, para el semillero del mundo, ese tipo de orgullo. Sí. Pero bueno, vos te das cuenta, esto nada más. No estoy diciendo que sean iguales, no estoy diciendo que Racing no te perder. Estoy diciendo que la conversación de cafetín entre un hincha de Racing y un hincha argentino Juniors es una buena jornada con los pibes hablando de fútbol, como antes. Hablando de balompié. Como antes. Pueden decir mucho antes. Es que está la cosa de lo clásico, ¿viste? Del cafetín, nos juntamos a hablar, no tomamos un buen feca, pero por la tangente sale que a Racing le gusta ganar, se siente bien ganando. A mí no me molesta ganar jugando mal, no me molesta. Va a haber mucho chupaverga de Twitter que va a decir... No puede ser lo mal que jugamos, llegamos al arco con solamente... Yo quiero ganar, a mí me gusta ganar, boludo. Sí, pero... Está bien, igual es para desarrollar bien, vamos a hacer un buen panel alguna vez para hablar de esto. Tenemos gallinas ahí operando, el Thanos Carpatti lo veo opinando muchas cosas, eso también me interesa. Porque es un gran gallina el Thanos Carpatti, ¿eh? Es casi un arquetipo de gallina, es un gallina paladar negro tradicional. Hablando de eso, la transformación de Gallardo... no hablamos! Boludo, hay mucho... El zapardo que metió, que era... Se convirtió en profesor de química. Sí, boludo. De repente. Sí. Y siento que hay algo de la espiritualidad de... Un trajecito. No, pero fue una buena foto de Gallardo, ¿eh? Había gente que lo bardeaba injustamente y para mí... O sea, está construyendo su nueva forma. Porque va a volver con una forma nueva, pero no puede ser igual que antes. Tiene que volver... Si vuelve así, vuelve a dirigir a, no sé, boludo... No te creas, no te creas. Boludo, eso es incompatible con el técnico de River. No te creas, no te creas. El Tano ya está indignando. No te creas, para mí no, para mí no. Boludo, ¿vos decís? No te creas. Después, o sea, vos decís que hay como un... ¿Tenés micrófono? Vos decís que hay como un alza de... Soy muy facha, traje apretadito, caripela así, que llega a su pico. Es el... Ahora, y después baja. Es el mismo proceso... El mismo proceso de Ramón Díaz y de Angelito Labruna. Si vos los ves, en el inicio, Ramón Díaz empieza con el equipo deportivo y termina con traje negro de... Y en el medio fue un profesor. Pará. O sea, ¿vos decís que está invertido este proceso? O sea, ¿ahora la vuelta es invertida? No. Él está ahora en Arabia. Se pone ya, se calienta igual. Claro, él está en Arabia. Nadie le dijo nada igual. No, se está calentado, pero nadie le dijo nada. No, habla bien, háblame bien. Está en Arabia, no diga boludeces. Está en Arabia como un profesor de biología. Juntando plata. Está en Arabia como un director técnico de un equipo de Arabia Saudita. ¿Ok? Sí. Haciendo eso. Hasta acá es, son facts. Igual. Está en el proceso de convertirse en una nueva etapa de un técnico de River. O sea, está ligado, todo lo que está haciendo en Arabia está ligado a lo que vaya a ser en el futuro en River. Una forma final. Para mí hay algo en que él ya tuvo traje negro, punta en blanco, tiene margen para volver distinto. Para mí eso es lo que está explorando, porque puede volver canoso y misteriosamente avejentado. Como que... medio una tata martinización. No, perdón, el uruguayo. Tabaré. Claro. Un Tabaré, pero me parecería bien que esté misteriosamente avejentado. Vuelve como se fue como técnico, vuelve como profe. Injustificablemente viejo. Completamente canoso, de golpe. Y viejo. Y vos decís, pero ¿cuántos años pasaron? 4 nada más. ¿Por qué tiene 70 de golpe? Un Benjamin Button a la inversa. Vuelve viejo. Para mí él ya decidió volver viejo a River. Okay. Incluso con 58. No sé cuánto tiene Gallardo igual, pero 60, no sé cuánto tiene. Pero menos. Bueno, por eso, con 58 vuelve con 70, digamos. Compatriotas, vamos a... Sí, por supuesto. Yo estoy acá leyendo una serie de tips y recomendaciones. Y antes de irnos a un corte, un pequeño corte, porque ya está el africano entre nosotros, va a hacer su entrada, vamos a dialogar con él, trae toda la data más relevante del espectro político general. Quiero hacerles una recomendación personal. Cambia la música, como toda recomendación personal. Muchos de ustedes se están quedando calvos. Como yo. Es hora de aceptarlo. ¿Por qué reniegan de eso? ¿Quieren ser calvos? Está todo bien si querés ser calvo. ¡Oh! ¿Qué pasó? No te esperabas esa línea. Estás demasiado deconstruido y me está preocupando porque siento que quedo a la derecha tuya. No pasa nada, no pasa nada. Vos estás en tu casa, sos recalvator, te gusta tu insane ass pelada de cabeza, está todo bien, papá, está todo bien. Ahora. Te despertás un día y decís, ¿sabés qué? Me encantaría salir de una pileta y hacer así y que mis mechas al viento con el agua me hagan... me chasqueen en la nuca, sí, porque está pesado y el pelo me pesa y de repente tengo ganas de vivir eso. Tengo ganas de vivir esa experience. Sí. ¿Sabes a dónde tenés que ir? A Medical Hair, papá. A Medical Hair. Una empresa como la gente, con un gran empresario nacional, ¿eh? Sí, ojo con conocí el otro día. ¿Conociste a la cabeza? A Mr. Sí. ¿Conociste a Medical Hair Senior? Tuvimos una reunión, unos 5 minutos. Es un... me tiró... No. Es un número uno Medical Hair Senior, así, ¿eh? Pa. Me tiró con todo. Es un número uno total Medical Hair Senior, ¿eh? Ya vamos a hablar de él. Vamos a ir de a poco. Vamos a hablar... el Logan Roy del pelo. Gran empresario nacional. Gran empresario nacional. El número uno de Medical Hair, ¿eh? Sí. Se los recomiendo encarecidamente. Vamos a una pequeña pausa y ya viene el africano. que, amigo. Sí, estoy muy contento de estar acá. ¿Estás contento? Sí, sí, estoy muy contento. El otro día me dijiste algo muy lindo cuando te fuiste, me dijiste, puede ser uno de los momentos más felices de mi semana. Mis momentos preferidos de la semana. Sí. Y me hizo pensar algo. Eso es mucho. En la escala, Iván Jagroski, eso es como... Es un montón. Es inédito, es un montón, de hecho. Sí. Tenemos que pasar siempre esta primera parte, pero después camina. Después está todo bien. Después está todo bien. Y también acá está todo bien. Pasa que todavía te resistís. Claro, es más... más compleja la... No fluye, como dicen los chicos ahora. Fluye bárbaro, fluye perfecto. Sí, pero bueno, yo digo también, como soy parte de esto, estoy hablando desde mí. No, esa consideración es un error y me parece que todo el chat acá lo ve claramente. Es un error de tu parte, todos podemos equivocarnos. Sí. Pero igual te respetamos como por tu etnia y eso. ¿Sabés qué? Me acordé el otro día, porque estaba escuchando Shakira. Algo artista africana por excelencia. Algo... Algo super, hace mucho en África eso. ¿Qué van a escuchar en África? Vos sos africano, te escuchás. De hecho es un gran prejuicio creer que los africanos escuchan todo el tiempo estoy con un bongo, ¿viste? Y eso es racista. Y eso es súper racista. En cambio esto es africano de verdad, ¿viste? Cuando los conoces. Estás escuchando Shakira, una tarde tradicional tuya. Shakira bailando así. Me dieron muchas ganas de saber qué es de la vida de Antonito de la Rúa. Real esto. Te estoy contando algo que de hecho agarré y le escribí a dos personas que creía que pueden tener alguna información de qué está haciendo. Siento que sabía algo de Antonio. ¿Qué estás escuchando? Porque estaba escuchando Días de Enero. La canción de amor más linda del mundo. Y dije, ningún... por favor, esto no es un comentario histórico, es un comentario netamente artístico. Sí. No puede haber una persona que en su interior, en su profundo interior, sea una persona que no merezca un mínimo de atención, aunque sea espiritual, alguien que le hizo surgir a Shakira esa canción. Es como que hay una contradicción histórica en eso, porque es realmente una canción increíble. Es hermosísima. Increíble. Y cuando, bueno, no sé si era por ahí lo que venía a hablar, pero cuando le dice en un momento, no me acuerdo cómo es la canción, pero tampoco la citaría textual. Nadie más que vos mereces ser feliz. Que se pone a llorar cuando escucha un bandoneón. Claro, porque, y tampoco me acuerdo de la otra parte, pero... Aunque parezcas despistado. Cántala como Shakira, por favor. Conozco la razón que hace doler tu corazón. Dale un poquito más. Por eso dice, por suerte esta canción. Ya vas, dale. Ya vas a ver. Me gusta que esto quede en tu columna. Ahí está. Vamos avanzando poco a poco tus heridas ya. Viste que hay un... Siempre, ya vamos, ¿eh? Siempre que uno imita a Shakira hay un riesgo de Vicentico. Porque orbitan en la misma sintonía. Muy bien la distinción entre ambos. Muy bien. Otro día la desarrollamos. Perfecto. Bueno, yo coincido, me surgió eso, la verdad. Yo coincido que una de las cosas más enigmáticas sobre Antonito es haber suscitado eso. También si alguien hila fino sobre la canción, un poco, no lo trata de tontolón. No. Con ese caminar que sos le dice, sos medio lerdo y despistado. Las apariencias engañan, está diciendo. Porque parece, tenés cara de boludo. Bueno, parece medio... Aunque parezcas despistado. Aunque parezcas medio nabo. Ahí cuando dice medio nabo es un montón, boludo. Me parece que se pasa. Yo siento que es un tema hermoso de amor, pero un poco dice, yo sé que tiene cara de boludo. ¿Entendés? O sea, el tema, si vos lo traducís, es Shakira cantando al mundo... Le juro que hay algo ahí, ¿entendés? Exacto. Es ella tratando de defender. Claro. Ustedes no ven nada acá. Exacto. Porque tiene cara de Gil, camina como Gil, se ve como Gil. Se emociona cuando yo... Pero está conmigo, soy Shakira, mirá lo que hago. Y está bien, es legítimo. Pero si vos sintetizás la canción en una oración es eso. Parece boludo, pero no lo es tanto. Bueno, pero entonces, a una figura con el nivel de todos los niveles de Shakira, que le produzca eso o que le haga... producir una pieza creativa de ese tamaño, es que había algo ahí. Ahora no lo hay más, evidentemente. La otra también es sospechar un poco de Shakira también, porque después estuvo con Piqué, que no es precisamente una luminaria, ¿no? No, ¿cómo no? Piqué, me está cargando. No, lo que es Piqué es hermoso. No, pará, es hermoso, es talentoso jugando al fútbol y es un empresario hiper exitoso. Pero eso no te ¿Lo escuchaste dice, alguna vez hablar a Piqué? No, nunca lo escuché hablar a Piqué. Caminar cansado. ¿Sí? No conozco a Piqué. Le mando un saludo de Argentina. Piqué. Aparte de Argentina parece... Yo, no puede ser Argentina. Más tribal. Tipo, no sé si recuerdan, hay un capítulo de How I Met Your Mother que conocen argentinos y nos tratan como África. Literalmente todo el capítulo somos africanos. Es como cuando ponen Villa Gesell, Argentina, hay una montaña. Una toda nevada. Piqué, desde Argentina, te mando un saludo grande, no es personal, no te conozco. Solo digo que quizás Shakira tiene algo parecido a un tipo, un type. Claro. En el caso de Piqué se manifestó ultrafachero, innegable. Innegable. Pero yo creo que los dos son un poco... Es como, son superpetes. Quizás son superpetes, quizás le atrae algo de eso, como un chabón muy arriba que lo conocéis y se le cae la tostada. A Piqué, sirviendo un desayuno en la cama a Shakira, se le cayó siempre la tostada. Joder, eso es algo que sé, por ejemplo. Eso es algo que sé. No hay manera que se pase. Sí, eso es algo que sé. Desayunan gazpacho allá y se le cae el gazpacho. Se le cae, joder, tipo, no. Piqué otra vez, ¿entendés? Y es gracioso y se quieren, después ya no. Todo lo que toca Piqué lo transforma en algo increíblemente exitoso. ¿Sí? El Barcelona, por ejemplo, parece un poco... Estoy reduciendo el talento de Messi. Sí, ¿no? Sí, yo no sé si fue Piqué en ese... Pero me sirve para mi argumento. Sí, claro. Y después su vida como empresario. La Kings League. Y algo más tiene, creo que organizó algún mega evento de tenis. Ahora está haciendo... Voy a defender a Piqué sin ningún dato. Es raro. Está bien, está bien. Cada uno asume una posición. Pero bueno, podemos dar inicio a esta columna. Me estoy viendo en el... Hay algo medio Idi Amin en el atuendo generalizado, pero me gusta. Vamos a ir tiñendo esta columna cada vez más de África. Podemos intervenir la cabeza del fondo también. Sí. Eso estaría bien. No sé si estaría bien. Eso estaría bien, eso estaría bien. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás primero vos a nivel humano? ¿Cómo estás? ¿Sos feliz? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Mirá, vos no solés contestar, ¿no? Eso. Sí. Vos no solés contestar que sos feliz. No, tampoco suelo responder esto. En general nadie hace esa pregunta, menos al aire. Pero... no sé qué responder, la verdad. Estoy tratando de responder pensando que es la respuesta más inocua. La inocua es la de ascensor. Bien, ¿y vos? Estoy haciendo lo que puedo. Es una charla de ascensor incomodísima. La gente habla de clima. Te subes al ascensor y ¿sos feliz? Uy, boludo, ¿cuántos pisos quedan? Y acá, tirando para no vender la escopeta. Bueno, sí. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Estoy muy bien. Semana fue... bueno, hubo un voltaje alto de la última que viniste. Pasaron, como siempre, 8 millones de cosas. 8 millones de cosas. Probablemente la más importante haya tenido que ver con... la chocada enorme que mía de la semana pasada, cuando dije, hasta el momento, el presidente, particularmente el presidente, no hizo hincapié sobre la herencia. Ok. El presidente dijo, ¿sabés que tenés razón? El presidente es uno de los reales, ¿eh? El presidente mira hay algo ahí. Sí. Porque su seguimiento de la realidad con lo enunciado acá es de ejecución instantánea. Así que sí, le mandamos un saludo a Javier Milei, que es Agob. No sé torta qué frita puede ser. Lo voy a pensar un poco. ¿Qué hizo? Un discurso en la apertura de sesiones en el que tocó todos los clásicos del antikirchnerismo, ¿no? Es decir, podía ser perfectamente un discurso del expresidente Macri en cualquiera de sus aperturas de sesiones. Tono macrista. Con un final, a mi juicio, muy inteligente. Y un final no inesperado, porque habíamos contado que se esperaba una sorpresa y que esa sorpresa probablemente tenía que ver con algo justamente que no se esperaba de Milei, que es lo más inesperado sobre Milei. Bueno, que el hombre llame a un acuerdo, un hombre acostumbrado a romper los puentes que convide de manera heterodoxa a construir uno. Eso es lo que hace el presidente en la apertura de sesiones, con una serie de particularidades delicadas, ¿no? La primera es que yo creo que por primera vez, hoy Pichetto decía que no, que había pasado en algún otro momento, una transmisión oficial no poncha a dirigentes que o abuchean o critican o están contra el presidente de la nación. Si la transmisión oficial mostró solamente al bloque del PRO y de la Libertad Avanza. Es verdad, boludo. No había reparado en eso en detalle y de hecho, mirá qué loco, ¿no? Pero al contrario, asumí que por no haber sido ponchado, al revés, había sido súper tranquila. Pero no sé cómo fue ahí en el recinto, si se lo chifló, siempre se chifla, se bardea. No, aparentemente fue tranquila porque hubiéramos escuchado intervenciones que en general eran de apoyo al presidente, ¿no? Las apariciones eran de apoyo al presidente. Pero no hubo una apertura sin bardeos. No, de hecho yo te diría que fue la primera vez que la oposición se comporta de la manera que se comportó con este presidente. A menos que haya habido una suerte de control interno que hubiera sido denunciado si hubiera sido de otra manera, ¿se entiende? Sí, si nos hubiéramos enterado, si hubiera sido escandaloso. Eso, arranco por los temas más superficiales, ¿no? Más, si querés, más estéticos, más frívolos. Después, repito, un discurso apalancado en un 95% en capital simbólico, ¿no? Es decir, el presidente no habló de economía, no habló del día a día de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde hizo hincapié? Hizo hincapié en los aspectos simbólicos que dejó regalado el peronismo, que dejó regalado el kirchnerismo, que dejó regalada la izquierda. Ahora, si quieren, podemos hablar sobre esos puntos en particular, pero era muy difícil que cuando uno escuchaba el discurso del presidente, si vos eras parte del 56% que votó a Milei en el balotaje, no estuvieras de acuerdo con lo que estaba diciendo. Tema de consolidación de su 56, no de su 30, ¿no? De ese 56% que hoy, todavía, en base a esa compensación simbólica, sigue apoyando en su enorme mayoría, tuvo una caída de 6-7 puntos, sigue apoyando en su enorme mayoría de esos votantes, me refiero al presidente. De hecho, hay un dato interesante, no sé si lo conté la semana pasada, pero me sirve como ejemplo para esto, que es, creo que lo dije esto, sí, que es el tuit ese de Milei donde dice los ahorristas están reventando sus dólares para poder sobrevivir y que él lo sube a su cuenta de Twitter como algo bueno. Sí. Bueno, esto Cristina dice en privado que eso es un acto de inteligencia, porque él lo que le está dando a su base electoral es una, no lo dice así la expresidenta, pero es una compensación ruin, de alguna manera. Es decir, a vos te va mal, pero a estos, a los que ahorran, a los que en general les va bien, también les está yendo mal. Un poco ese es el mismo criterio con el atentado a la casta, ¿no? ¿Qué es con la... esto me interesa en particular esto, porque es completamente contraintuitivo. O sea, total. Él... al hacer un ejercicio de decir mirá cómo nos llegan a fin de mes, vos decís que es una especie de microdemagogia para un votante aún más económicamente vulnerable, como tipo mirá cómo... Ese es el razonamiento que hace Cristina en privado. Es loco, porque también la gente que con ahorros lo votó a Milei. Bueno, la pregunta ahí es qué porcentaje de los argentinos, si es que fuera verdad, puede estar equivocada tranquilamente. Además, Cristina, pero digo, qué porcentaje de los argentinos, y en función de eso, qué porcentaje de los argentinos que votaron a Milei o ahorraron, o ahorran, o lo que sea. Y otro punto más interesante, que es el tipo que se vea, o la mujer, el hombre o la mujer que se ve agredido o agredida por un Milei que celebra que vos estés quemando tus ahorros, es alguien que casi con certeza te lo diría, a menos que pase algo muy grave es algún hecho desgraciado, confiscación de depósitos, cosas que ya ocurrieron en la Argentina, no va a salir a la calle. Es decir, la clase media, que hoy es la más agredida por el programa económico del gobierno, es una clase media que cree que salir a la calle es de negro, de piquetero, de pobre, de quilombero. De cortacalle. ¿No? Claro. A lo sumo, un cacerolazo en materia de protesta. Ahora, no va a haber... repito, a menos que pase un hecho absolutamente desgraciado, que ojalá no ocurra, una manifestación de esos sectores agredidos. Sí, como uno de los rumores del viernes que en un momento circuló pesificación de depósitos, no sé qué, eso era como... Ninguna posibilidad. No un gobierno como este, nunca. Es decir, es más probable que el gobierno acelere, ¿no?, con una cosa jacobina pro market que tome una decisión de esa naturaleza. Quiero decir, Milei podría irse en sus propios términos, que sería dolarizando, no sería nunca confiscando los ahorros de los argentinos. ¿Por qué crees que en este mismo sentido no... ¿Por qué no levanta el cepo? Eso no lo entiendo. No, por ahora pues no tiene dólares. ¿Vos decís que hoy no tiene la posibilidad de espaldarlo eso? No, todavía no. Él dice que está cerca. Y además hay que ver si... digamos, en esta carrera contra la liberación del cepo, cuando viene, si es que viene, que yo creo que va a venir, una devaluación. Entonces, también es eso, ¿no? Y también es, bueno, libero el cepo y dolarizo, o no libero el cepo y dolarizo. Porque está esa discusión permanente, está como, viste, la dolarización es como un arma que está arriba de la mesa y que, por otro lado, le asiste toda la razón al presidente si lo hace, porque fue una de sus promesas de campaña. Es decir, lo mismo que a mí me sorprende muchísimo la celebración de los funcionarios del cierre de Telam. No, porque ahí hay un punto que es... esas son estructuras, por eso yo decía que tiene que ver con parte de el abandono de un discurso sobre los recursos públicos. Pero ese es un caso muy claro para mí de algo que vos podés mejorar, indiscutiblemente, lo podés mejorar, y creo que en términos de los que trabajan en su medio de comunicación es muy necesario mejorarlo, pero el hecho de cerrarlo implica simplemente una cuestión de neto corte simbólico. Ahora, hay algo que Milei puede decir que es, esta fue una de mis promesas de campaña. Yo dije que iba a cerrar los medios públicos, Telam, Televisión Pública, Radio Nacional. A mí lo que me llama la atención es la celebración, por ejemplo, de Diana Mondino, por poner un ejemplo que es, a mi juicio, una funcionaria que es una incógnita para mí en este gobierno. Es decir, acumula... ya ni siquiera son errores, porque si vos haces 3 reuniones con el embajador, con el agregado de negocio de Tailandia, mientras tenés el swap con China, eso no es un error. Error puede ser el primero, error puede ser el segundo, no puede ser el 3 veces error. Sí, 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 no, es un desastre. Bueno, incógnita es una forma muy decorosa de decir... es que para mí es una incógnita porque si... Por la reiteración. Exacto. O sea, ya es tan alevoso que es misterioso. Exactamente, decís. Porque nadie, sobre todo en relaciones internacionales. No, ahí de Taiwán, perdón, no de Tailandia. Ahí de igual Taiwán. Comparto, es terrible. En un espacio que se rige por la costumbre internacional. O sea, esto es medio ñoño lo que voy a decir, ya es término de derecho internacional, pero los pactos entre estados se rigen en su base por costumbre, y la costumbre son actos reiterados en el tiempo acumulados. O sea, cada cosa que hace Mondino es costumbre internacional, es jurisprudencia de la historia argentina para con el mundo. Y son, además, la política internacional en general es de, repito, es de las cuestiones que está... bien continuar en líneas generales, ¿no? Es decir... Totalmente. Políticas de Estado. Las famosas políticas de Estado. Exacto. O sea, algo que se parece a las políticas de Estado. O debería, es eso, sí. Exactamente. Bueno, el caso Mondino con Taiwán y tantos otros, ¿no? Donde ella habla mucho de economía, pero no habla tanto de política internacional. La política internacional, las relaciones internacionales estuvieron ausentes en el discurso del presidente. Es decir, viste, Perón decía que un intendente tiene que ocuparse de 3 cosas y un presidente de 2. El intendente de alumbrado, barrido y limpieza, y el presidente de política nacional y política internacional. Por eso era más difícil ser intendente que ser presidente. Estoy citando mal y de memoria. Bueno, el caso de este presidente es una sola cosa, que es la política nacional. La política internacional estuvo ausente. Pero al margen de esto, a mí me llamó la atención la celebración y la burla en redes sociales de esto. Como si, como dice un ex candidato a presidente... no existiera el momento de a la vuelta venden tortas, ¿no? Porque... Pará, no conozco ese ejemplo. ¿Qué es el momento de a la vuelta venden tortas? No, digo, a la vuelta venden tortas es como le dijo un ex comisario de la bonaerense a un dirigente político, le dijo, esto tiene vuelto. El vuelto existe. Si vos te reís de gente que se queda sin trabajo, después discutimos... en paralelo a esto, no junto a esto, la reestructuración, yo creo, necesaria en varias de las estructuras del Estado, no solamente en las mediáticas. Pero si vos te reís y celebrás que alguien se quede sin trabajo, sí. Es raro hasta en los propios términos del gobierno. Es cruel. No, es cruel indiscutiblemente. Indiscutiblemente cruel. Pero incluso creo que tampoco es útil. No, pero ¿se entiende lo que digo? Por supuesto. El gobierno podría decir, viste... Yo tengo una hipótesis para mí que es pertenece al reino de la psicología y la manija y el comportamiento de grupo y la autocelebración. O sea, no es una hipótesis que digo, esto tiene sentido por esto. Para mí es un error, es cruel, está mal y aparte es contraproducente a sus propios intereses. O sea, comparto todos los estamentos. Yo creo que justamente por lo mismo que vos decías antes, de la carga netamente simbólica del discurso... está compensando algunas asperezas económicas, por llamarle aspereza al detrimento del poder adquisitivo de la población argentina en su conjunto, con medidas simbólicas, que son simbólicas en términos, son hasta irracionales, están sobreideologizadas. Es el... cerrar Telam es su DNI no binario. ¿Entendés? Autotribuneo. Salvando, por favor, viste, cuando uno dice eso, de repente decís, ¿cómo vas a banalizar? No, no, no. Estoy diciendo que hay algo, exacto. Como se usa de tribuneo, se ceban. Porque vos lo decías también, la base electoral que lo votó para eso dice, está bien, está bien. La inflación se fue a la garcha, todavía no tengo el cepo liberado, todavía no puedo hacer esto, pero bien que parte de la plataforma de hacer, en el imaginario, de hacer pija a los ñoquis. Es que eso está funcionando. Ahí está hoy, el capital. Hoy eso está funcionando. El tema es que se pasan de rosca, porque en la pasada rosca, con el vuelto, que comprendo, hay una dosis de crueldad que no hay marco ideológico que te justifique ser cruel. Pero por eso digo que podría el gobierno cumplir con su plataforma electoral. Cuando digo podría, en términos de decisión política, y no celebrarlo. Porque vos podrías decir a nosotros perfectamente, o no decir nada, y comunicarlo institucionalmente, o decir, a nosotros nos duele... Ponele, pero es una decisión que había que tomar y que forma parte de la promesa de campaña. Listo. Cosa que sería rigurosamente cierto. Ahora, cuando vos lo que empezás a ver, y por esto a mí me interesa pensar algo que no va a ocurrir, que es que lo ideal con Milei sería mirar lo que hace, no lo que dice. Entonces... En parte está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que es cerrar Telam, cerrar los medios públicos, etc. Ahora, la pelea contra la casta, lo hemos dicho, generó mucho lío la semana pasada. Todavía, la casta la está ganando, no la está perdiendo. Ahora, ¿quién fue el gran ausente del discurso de Milei? ¿Cuál es el sector que uno podría decir más casta en la Argentina? Que no fue mencionado en todo el discurso. La justicia. La justicia. Gente que no es electa por el voto, gente que no le conocemos los nombres y los apellidos en general, excepto a los federales y a la corte, gente que no paga ganancias, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ahí vos tenés un punto y decís, che, ¿y la justicia funciona bien? Porque vos me decís, el ejército argentino. El ejército argentino hoy es la institución mejor valorada del país. ¿Sí? El ejército argentino hoy, en cualquier encuesta, sale como la institución mejor valorada de la Argentina. Entonces yo te puedo decir, bueno, por lo menos está top en materia de valoración de la opinión pública. La justicia está última en cualquier sondeo. En cualquier sondeo. Y olvídense de las causas de corrupción. Vamos a lo que se plantea siempre. Los delincuentes, cito, entran por una puerta y salen por la otra. Las adopciones tardan 1 millón de años en estar. No cumplen con perimetrales, con órdenes de... Pero ¿no hay algo de eso que se atribuye a la política? Por ejemplo, no sé, a la política en general, porque decir, no, los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. No es, en general no se le atribuye más a un intendente o a un ministro de seguridad. Pero siempre se habla del zafaronismo. El zafaronismo es la justicia, claro, no es la política. No, y ellos lo narran como se acabó ahora la joda. Exacto. ¿No? Que es, de vuelta, una papita simbólica, porque si vos no tocás el orden sistémico que promueve eso, no es que venís y se acabó la joda. Y están pasando cosas en varios distritos de la Argentina complejas, porque el deterioro en el poder adquisitivo es un deterioro que alcanza a una enorme porción de la Argentina. En esa enorme porción, hoy, las principales víctimas, o una de las principales víctimas del programa de ajuste del gobierno, es la policía. Es decir, una policía que... como no hay plata, le quitaron las horas, que tiene un nivel de ingreso muy bajo, que a ese nivel de ingreso bajo se le sumaron una X cantidad de cosas que le empeoraron las condiciones, y cuando la policía, que es el primer mostrador del Estado en materia de seguridad, que ya venía mal, porque no es que veníamos de... No, veníamos de bardo. Exacto. Empieza en una situación así, es algo para mirar con atención. ¿Y cuál es el factor ordenador ahí en La Cana? Que es, un mundo aparte, lógicamente, ¿no? Cuando uno la bonaerense, ni hablar, que me imagino que es el eje central de potencial conflicto. ¿Quién aplaca ahí, hoy por hoy? Bueno, sí, la bonaerense, que esto es interesante porque también es un poco la especulación del gobierno. Y sí. Es decir, si se te desmadra la ciudad, es tuya, Jorge. Claro. Si se te desmadra la provincia, es tuya, Axel. Si se te desmadra Córdoba, es tuya, Martín. Entonces, hay también un juego ahí medio cínico que me parece que hay que prestarle atención. Eso es delicadísimo porque estás a dos intendentes de decir apunten a la Rosada. Bueno, que de hecho ha habido episodios complejos en esta última semana fundamentalmente, que yo prefiero no contarlos y tal porque son esas situaciones delicadas que no está el límite entre contarlo y asusarlo, ¿viste? No, es que la columna se está poniendo espesa. Por eso vamos a salir rápido de acá. La columna está poniendo picante. Yo creo que tenés que profundizar. No voy a profundizar. Y esto termina con una intimación penal a tu parte, a la cual vas a ir con una lanza. No voy a ir a ningún lado. O espero, por lo menos. Una vez hice un chiste sobre las inmobiliarias, que no lo voy a repetir porque me va a volver a pasar. Entre una inmobiliaria y un bar. Y me llegaron, nunca me había pasado... porque creo que lo mandaron a un grupo, mandaron un mail. Yo ya pedí disculpas, le pido disculpas a mis amigos, está todo recontra bien. Uno no se jode con las inmobiliarias. 37 cartas de documento me llegaron. ¿En serio? 37. Porque eso tienen tiempo al pedo, ¿no es? No, porque era como... Perdón, inmobiliarias. Son inmobiliarias. Perdón, inmobiliarias. No, pero me acuerdo mucho de... eso. Que fue un momento extraño porque... 37 cartas de documento. Bueno, es un exceso. Un exceso para cualquier chiste. Pero bueno, volviendo. Discurso del presidente. Creo que, y lo escribí hoy, perdón la autocita, pero que es el dirigente político hoy que mejor entiende su época. Es decir, indiscutiblemente creo eso de Milei. No sé si necesariamente por sus propios activos, sino también por el desorden que tiene enfrente. Es decir, hoy todo el sistema político... frente a la disrupción que generó Milei, está todavía atontado, está sin saber para dónde reaccionar. Viste que la carta de Cristina tiene toda una primera parte distinta a las conclusiones. Las conclusiones aparecen como algo sólido y que 6 de esas 10... podría perfectamente estar acompañado por un sector de la oposición. Cristina habla del acuerdo parlamentario, etcétera, etcétera. Ahora, a los 2 o 3 días sale una referente de la organización a decir algo, de la Cámpora, quiero decir en este caso, diciendo algo muy distinto a lo que decía Cristina en la carta. Después aparece, no porque tenga nada de malo per se, sino porque pensemos que hubiera pasado si fuera otro, el ex candidato a presidente... del Frente de Todos, Sergio Massa, trabajando en un fondo de inversión de los Estados Unidos que litigaba contra la Argentina. Entonces, le aplicarían las impugnaciones que le aplican a otros dirigentes, tal vez de otros espacios políticos. Bueno, un desorden muy grande interno del propio peronismo, etcétera, 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 etcétera. Sí, el PRO tampoco termina de entenderse en algún lugar. Está dentro, está afuera, está partido, está con bronca interna, con factura. El PRO está en el peor de los mundos, porque el PRO, no Mauricio Macri, ¿no? Porque acá hay dos lecturas. Macri está... que es algo que está pasando. Ahora el 19 Macri agarra la presidencia del PRO con la idea que tiene Macri en la cabeza es que haya una distribución de renovación generacional y que haya también una representación de gobernadores, de intendentes, etcétera, que no sea netamente porteño. Entonces, ahí tenés un aspecto. ¿Por qué es eso? Bueno, porque hoy vos te fijás, de las primeras líneas del gobierno tenés, yo no computo a ninguno a la cuenta de Macri, pero sí que Macri tiene diálogo con todos, ¿no? Podría tener diálogo con todos, levanta el teléfono y lo atienden, digamos. Estamos hablando de Caputo, de Petri y de Bullrich. La fórmula de Juntos por el Cambio hoy está en el gobierno. Ahora, y de las segundas líneas vos tenés un 50, 60, 70% de gente que viene de Juntos por el Cambio, que es del PRO. Es decir, algo que es menos, hoy menos visible porque es menos también, menos interesante de alguna manera. El otro día me decía alguien que mira las designaciones del gobierno que van más o menos 700 y 800 designaciones. Cuando vos para ser funcional del Estado necesitas más o menos entre 3.500 y 4.000. ¿Esto qué implica? Que efectivamente hay un tema de gestión que están dando mal. Santiago Caputo dijo en privado que eso era, como dicen los americanos, viste que dicen no es un error, es una característica. Lo dicen en inglés, pero que... Bueno, que la idea no era hacer funcionar el Estado, sino romper el Estado. Bueno, vos ahí tenés un punto. Ahora, cuando... Perdón, igual, 100% opinión, no le creo. O sea, hay algo de que es similar a la hipótesis esta de mi plan en realidad era que se caiga la ley, ¿viste? Ah, esto es lo que yo quería que pase y lo dije una semana antes y te lo dije... Si no la gano, la empato. Siento que es un recurso. Que si no, no podés... O sea, si vos celebrás el dictamen... Ah, oh, bien, ahora, qué sé yo. Y a la semana se cae. Era mi plan, en realidad. Dale, dale, todas son el plan, ¿entendés? Yo creo que es... en el caso del dictamen, es 100... Y no te lo digo como opinión, te lo digo como información. Es 100% como decís, por si faltaba alguna duda. Es decir, el gobierno quería... aprobar la ley, claro. Y la ley no se aprobó y fue un fracaso, fin. Después, cómo lo quiera narrar, o si de esa debilidad hizo una fortaleza, es un recurso, bienvenido pero sea. No era un plan. Esto, como fue dicho en una reunión privada y no está siendo narrado en público, a mí me parece más verosímil. Está bien, pero la hipótesis para traducirlo es, nosotros estamos designando poco y mal para que el Estado se caiga, o sea, para que colapse sobre sí mismo, digamos. De alguna manera estamos eligiendo los funcionarios más idiotas entre... No estoy completando los casilleros que podría completar. No es en pos de las designaciones que sí se hicieron, sino de las que no se hicieron. Estoy dejando. Que es de alguna manera el mismo razonamiento de Milei en el Financial Times cuando dice... Claro, lo dejo acéfalo. Cuando dice, este Congreso no me sirve. Y vos decís, ¿cómo un presidente diría este Congreso? No es que si te sirve o no. Es. Claro. Si querés una ley, tenés que ir ahí. ¿Qué pasó con toda esta cosa divina, narrativamente moderna y con un nivel de audacia que genera, viste, que uno se agarre a la butaca? Que vino el fondo. Y el fondo dice, buenísimo tu plan audaz y de romper todo, pero yo, para seguir ayudándote, necesito... sustentabilidad política. Entonces, me parece bárbaro tu mesa de arena, pero yo necesito que las reformas sean sostenibles. Y para que las reformas sean sostenibles, necesito que pasen por el Congreso. Necesito que, perdón la tautología, que pasen por el Congreso. Entonces, es por eso que el gobierno decide volver a mandar la ley, es por eso que el gobierno va a intentar volver a poner el impuesto a las ganancias nuevamente. Y es por eso que el gobierno empieza un toma y daca al estilo más clásico. ¿Va a poner impuesto a las ganancias? Va a intentar volver a poner impuesto a las ganancias, efectivamente. Que podía parecer muy contradictorio con lo que venía planteando el propio gobierno. Entonces vos me decís, che, el llamado al pacto es una decisión de Milei o de Caputo o de quien sea, es una decisión. Es una decisión... y tiene como objetivo solamente ganar tiempo. Solamente ganar tiempo. Eso está claro. Me parece que hoy estaba con alguien muy importante del PRO y me decía... paja. Otro clip. ¿Paja? Masturbación. Masturbación. Otro clip. Es tribunero. Que es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Sobre todo en 3 meses, 10 puntos donde... Estamos de... Claro, cualquier convocatoria de una reunión en 3 meses es humo. Y 10 puntos para la política. Y 10 puntos por una buena Argentina. Claro, vos me decís a mí, che, que hago el mismo planteo siempre. Déficit cero. Estás a mí, a Iván. Déficit cero, ¿firmás? Obvio que firmo. Sí, a favor. ¿Cómo llegás al déficit cero? Ajustando a los jubilados, sacándole el 50% y no firmo. Entonces, hay una cosa de la evocación que es difícil estar en contra, excepto cuando dice que la emisión pueda ser considerada delito de lesa humanidad. No, eso no lo hablamos, boludo. Eso no lo hablamos. Sí. Es fascinante. Es fascinante, sí. Atar a emitir a un delito de lesa humanidad. Sí. Fascinante. Además de impracticable, fascinante. O sea, me había olvidado, boludo. Delito de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad, sí, claro. Sí. Genocidas y emitir moneda, básicamente. Una política monetaria. Entonces, vos ahí tenés toda, excepto esa, digamos. Después dice, pone, el presidente dice, una reforma laboral para que pueda haber más empleo. Cito de memoria lo que dijo. ¿Quién podría estar en desacuerdo en hacer algo para que haya más empleo formal? Es muy difícil pensar en alguien que pueda decir, no, estoy en contra, no quiero que haya más empleo formal. Bueno, entonces, toda esa dinámica es un ejercicio inteligente porque no le está hablando al sistema. Le está hablando a la gente. Sí. Los 39 puntos de rating, que no fueron 51, ¿no? Los 39 puntos de rating que tuvo el gobierno, en una actitud inteligente, creativa, etcétera, fueron a ese electorado, el electorado no politizado. Ahora, ¿por qué creo que hay un punto ciego en la estrategia de Milei? Porque Milei dice o piensa, yo con esto gano tiempo. El pacto del 25 a mí me sirve para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que la inflación baje, y cuando la inflación baja, yo digo que no pude hacer el pacto por la intransigencia de la oposición, porque Kicillof me dijo arranquen sin ustedes, porque Silioto dijo yo a eso no voy, lo que sea. De vuelta lo mismo. Pero ya tengo la inflación en un dígito. Claro. Y te narro, yo bajé la inflación, ahora viene el crecimiento, ¿no? Vos lo pensás y decís, ah, bueno, cierra perfecto. Cierra. Ahora, ese pensamiento es un pensamiento muy de casta. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina, en su día a día, hoy no está preocupada por el pacto del 25. Es más, a partir de hoy, a partir de mañana o a partir de ayer, no hay un solo argentino que pase privaciones o que tenga dificultades para llegar a fin de mes que diga que se sube al tren y dice que caro está el boleto, se sube al colectivo, no puede pagar la prepaga, no puede pagar el colegio de los chicos o no le puede comprar los útiles, y piense, ¿pero en qué andará el pacto del 25? Se dice, por suerte igual el pacto de mayo está en marcha. El 25 se arregla. Esa es una pasada de rosca palaciega más propia de los partidos tradicionales que de la Libertad Avanza. Por eso, a mí me llama la atención incluso la narrativa en off de la estrategia. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Porque vos me podés decir, no, yo con esto mantengo entretenido al sistema político. Yo te puedo decir, bueno, está bien, partiste una externalidad positiva del acuerdo. Partió la estrategia de los gobernadores. Venían surciendo los gobernadores una estrategia común, con esto la partió. ¿Por qué? Porque hay algunos que no pueden decir, yo no voy. Porque Yar Llora, 75% votó al Milei en el balotaje. No puede decir, le hago un corte de manga al presidente. Eso, primera alerta, ¿no? Primer llamado de atención. Después, obviamente, me voy a repetir muchísimo, pero es una carrera contra el sufrimiento. Indiscutiblemente, es una carrera contra el sufrimiento de la gente. ¿En qué? ¿Dónde hay un acto de inteligencia de Milei? En todo, absolutamente en todo lo narrativo. Yo en eso creo que es realmente una pieza de relojería al hombre. Dentro de su propia estrategia, que es decir, nunca te parezcas a un político. Por eso creo que la estrategia del pacto del 25 tiene un punto ciego, que es la agenda social. No está en la agenda de nadie, ni va a estar en la agenda de nadie. En 24 horas, en 48 horas, nadie, repito, que tenga algún tipo de dificultad, el pacto del 25. No, pero la lógica de lo que han promovido, yo comparto, comparto todo. La lógica de lo que han promovido creo que es, diría el Turco Asís, tiene esta expresión de los caramelos de madera, polvoreados en azúcar impalpable, digamos. Es, le doy este caramelo de madera a la política, a la idea incluso de la política, como diciendo, mirá, llamé un acuerdo, y el capital de la gente que lo sigue bancando, yo por lo menos en una medición imperfecta y a ojo, basado en ningún otro instrumento que mirar y ver qué onda y sentirla, yo creo que él retiene capital de fe en la gente que lo votó sin dudas, o sea, y eso... es un intangible. Veía muy claramente hace poco, viste, salió este video, hay una delgada línea entre el muestrario que representa esto en términos de la eficaz pregnancia de un discurso y juntar bronca a la gente. Yo la verdad que no soy de los que le gusta juntar bronca a la gente, no me gusta, no empatizo con esa idea. Pero sí es muy ilustrativo ver a alguien, me acuerdo, que creo que es un comerciante, alguien que tenía un kiosco, un almacén, un algo, que era, pero un compendio, era un arquetipo perfecto de una narrativa de años, de una visión de mundo. Era impresionante, ¿viste? No sé si lo viste. El loco decía, mis mejores años fueron con Alberto porque la verdad que me rompí el lomo y me la gané laburando a pesar de ese gobierno de mierda y ahora la verdad que no tengo ni para vender porque la gente no llega a comprar y estoy muy preocupado y banco al presidente Milei. Porque hay que pagar los platos rotos. Porque hay que pagarlos. O sea, eso es un ejercicio de relojería narrativa, como decís vos, perfecto. Porque ahí vos tenés un sujeto, un ciudadano argentino que dice, la veo por acá, esto es lo que me está pasando. Y te digo más. Cualquier economista, ya lo hemos dicho esto, sabía que la economía argentina necesitaba algún tipo de ajuste. Esto me interesa tu opinión. Sí. Porque es... porque nunca lo entiendo, la verdad. Dale. Esto o sea, no sé si te lo puedo responder. Pero... Bueno, no importa, lo iremos charlando. ¿Un vasito de agua? Sí, puede ser. Muchas gracias. Porque es un lugar común. Ya está, ¿viste? Son como esos lugares, son pisos adquiridos, son discusiones ganadas. La macro de Argentina está desordenada. Lo que ahí podría decir cualquier hijo de vecino es que sí, una inflación del más del 100% anual, un problema hay. Algo que acá sale mal y por eso. Acá sale algo mal, no es una discusión de... No, yo creo que estaba joya. Exactamente. No es esa la perspectiva. Sí. Pero siempre está puesto esto sobre la mesa de... Lo dicen todos, yo ahí comparto, ¿eh? No hay alguien con quien no hable, que son muy pocos, pero que no te diga, y bueno, acá pasa que hay que ajustar y después tenés una discusión eterna sobre quién paga el ajuste. ¿Qué es ese ajuste? ¿Qué es esa macro que hay que arreglar? Ese intangible. Bueno, vos lo escuchás mucho a Pichetto también, ¿viste? Tenía esta... Que de economía no habla tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, porque tenía esta línea de una nota con Moreno hace poquito que vi, que tenía esta línea que él decía, quieren este modelo paraguayo, una macro ordenadísima con un país pobre, completamente pobre. Bueno, de hecho, si te sirve, Santiago Peña, el presidente de Paraguay, dijo en una entrevista en El País, el modelo de Milei es el nuestro. Mirá. No lo sabía. Si lo pueden buscar, no sé si les estoy tirando un ancla y pedirle que naden, pero hay una entrevista de Santiago Peña, el presidente de Paraguay, cuyo título es El plan de Milei es ser Paraguay. Palabras más palabras. Busquémoslo así, no lo cito mal, pero dice algo así. A ver, viste que hay una discusión sobre el salario durante el gobierno de Alberto, ¿no? Incluso sí. Una discusión interna del peronismo sobre eso. Sí, claro. El gobierno estuvo, terminó con 10.000 palos negativos de reserva del gobierno de Alberto. La última gestión Massa, digamos, que finalmente era quien llevaba las riendas, para sostener el tipo de cambio, es decir, para que no se devalúe. Vos ahí, cuando, viste, ajustás, es como, no sé cómo plantearlo, pero... como una pileta que está agujereada por todos lados, bueno, la podés ir tapando, pero en algún momento te desborda, en algún momento el agua sale. Esto significa que, doy ese ejemplo, podemos hablar de varios otros, podemos hablar del tema inflacionario, podemos hablar de niveles de productividad, podemos hablar... Mirá, bueno, perdón, hay un dato interesante que es, el gobierno anterior se queda sin reserva para sostener el tipo de cambio, para que eso no impacte en el salario, y aún así el salario en dólares de la Argentina está deprimidísimo, completamente deprimido. Entonces, algún tipo de ajuste había que hacer. Y ese ajuste que había que hacer estaba contemplado incluso si el peronismo llegaba a ganar. ¿Qué tenía ese ajuste si el peronismo llegaba a ganar? Una idea no enunciada... Me parece que por cagazo de algunos sectores, a mi juicio más temeroso de lo que deberían haber sido, y porque la reta ya había agarrado esa bandera, que era hacer una cosa a la Israel, un plan de estabilización a la Israel, que tiene una enorme serie de cuestiones, pero que el punto central era un acuerdo político generalizado que setea expectativas, que genera confianza y después tiene obviamente una serie de medidas económicas igual de importantes que eso. En Brasil, cuando en un momento se genera la discusión si había que dolarizar o no la economía, y Brasil termina con el plan real, y Brasil hoy tiene una economía, no es Alemania, no es Japón, no es Estados Unidos, pero tiene una economía muy sólida. ¿En base a qué? Bueno, algunas cosas que uno podría decir, en este caso Lula le pone un impuesto a los millonarios, a los patrimonios en el exterior muy grande, pero tiene un banco central con una política monetaria muy ortodoxa. Lo mismo que Rusia, por ejemplo, ¿no? Pues debe estar la idea que Rusia, viste, entran al banco central, sacan bolsones de plata y se lo reparten a la gente, una cosa. Entonces, por eso digo que hay un poquito, es como un guiso, ¿no? Hay un poco de todo en eso, en la discusión económica. Me parece que eso es incluso lo que ve Cristina, ¿no? Un límite frente a una cosa hiperregulada que ya no tenías dónde ajustar y que ya sabías que eso no podía funcionar de esa manera. Y por eso los 10 puntos de la carta, los 10 puntos de la conclusión del documento de Cristina. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque la discusión acá es si la economía va a funcionar, va a resistir o no va a resistir. Y si la gente le va a tener paciencia al presidente o no le va a tener paciencia al presidente. El capital que veo para la paciencia es difícil porque es un intangible. O sea, el capital que yo veo hoy no está anclado en algún tipo de vaca sagrada que no se pueda tocar, salvo estos ejemplos que vos decís a nivel clase media de que no te confisquen los ahorros. Sí, claro, son como los ejemplos... Ya. Exacto. Sí, sí. Son ejemplos muy fuertes que a uno se le puede venir a la cabeza como indiscutibles. Ahora, el resto del tiempo... sí, no hay forma de establecer una fecha, un tiempo límite, una mecha corta, porque es tan firme y tan frágil como que el conjunto de la población que lo acompañó mayoritariamente diga... No, creo que todavía esto va en algún lugar y esto va a salir bien. Y... Aparte hay tantas respuestas como tantos seres humanos ahí en la Argentina. O sea, cada casa que está mirando esto o que lo vaya a ver después, tiene la respuesta de esta pregunta que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué decir? Y además hay una cosa interesante respecto a la paciencia que es... Vos tenés paciencia hasta que tuviste que cambiar a tu hijo del colegio o del jardín porque no podías pagarlo y tu hijo se largó a llorar porque no puede ver a los amigos. No, tenés un familiar con discapacidad. O tenés un familiar con... Pero... Que son las conversaciones que están pasando, ¿eh? Bueno. Yo uso mi... A ver, es un muestrario súper chiquito, es un muestrario, hasta uno podría decir, privilegiado, Ciudad de Buenos Aires, un grupo de amigos. Bueno, imagínate el resto. Bueno, por eso, con sus disparidades, pibe de barrio, de capital. Piden plata prestada. Bueno, hoy Argentina... Y eso no pasó en nuestra franja generacional, no pasó nunca. Porque Argentina está acá hoy Argentina está, si no cara en dólares, igual que Madrid, por ejemplo. Con sueldos 7 veces más bajos, más o menos, a ojímetro estoy diciendo todo esto. Pero hay algo que traje que me parece interesante porque no es mío, porque si fuera mío no sería interesante, sino que es un estudio que todavía que hizo y no publicó la consultora de Manuel Álvarez Agis, que se llama P por Q, sí. Sobre esta idea de los subsidios y las exenciones, ¿no? El presidente dijo en la entrevista que le dio a Trebuch, Majul y Rossi, cuando estaba hablando del Cosquín, dijo... Esto. Sí, dijo subsidios. Y después dijo, bueno, exenciones. Quiero decir que el chivo de Cenital fue gratis, que no lo pedí, ¿no? Porque después capaz me pasan la factura. Parece bastante pedido. Parece pedido, por eso lo aclaro. Está súper central. Está más central el logo que el texto. Lo único que queda claro es que esto es información de Cenital. Exactamente. Iván, me pongo la remera ahora. No, quiero aclarar que la que me diste recién me la pongo. Para que nadie después reclame. La consultora P por Q, que dirige Álvarez Agis, en un informe aún no publicado que se titula Los obstáculos distributivos para bajar la inflación, hace zoom en los lugares donde esa noble máquina no fue convocada, la motosierra. Viene de la motosierra, ¿no? Con una división muy básica entre clase baja, media alta, clase baja, media alta y empresas, el informe concluye que de un total de 8.3% del PBI que el Estado gasta o deja de recaudar, olvídate de los porcentajes bajos, andal grande, que es más fácil de entender. Sí. El 31% del total va destinado a la clase baja y media. Es decir, la guita de tus impuestos, la tuya contribuyente, como dice... Luli Hoffman, va a la gente pobre. 31% de exenciones o subsidios. ¿El 46 a la clase alta? A la clase alta, el 23. Ah, el 23. ¿El 46 qué es? Perdón, no. A la clase... perdóname. Va destinado a la clase baja. 23 empresas. El 46 a la clase alta y el 23 a las empresas. Es decir, que los pobres, incluyendo esa categoría a la clase baja y a la clase media, y a la clase media, por ingresos es esto, son responsables del 31% de los gastos, subsidios y gastos tributarios que contribuyen al déficit fiscal, mientras que la clase alta y las empresas son responsables del restante 69%. Y ponemos un ejemplo que es muy claro, no porque yo esté en contra, yo estoy a favor de las exenciones a las empresas de I+D, y ojalá haya 50 Mercado Libre, no un solo Mercado Libre, pero es muy gráfico el ejemplo. La exención impositiva de Mercado Libre, por ejemplo, alcanzaría para cubrir el agujero de los gastos de funcionamiento que enfrentan las universidades durante el año. Mirá. Es decir, el remanente que vos necesitás, exacto, para hacer funcionar a las universidades es más o menos los 110 palos que tiene Mercado Libre. Y vos me decís, ¿está mal lo de Mercado Libre? No. En todos los países desarrollados hay subsidios o exenciones al sector de I+D, ¿no? De investigación y desarrollo. Ahora, si todos vamos a poner un poco, y están poniendo los jubilados, y están poniendo los docentes, y están poniendo los policías, y están poniendo los enfermeros, y están poniendo la clase media, no podría, porque aparte el DNU no es un DNU que se detuvo en lo institucional, ¿no? Que dijo, ah, no, como esto está por ley no lo toco. ¿No podría suspender momentáneamente, por tiempo de crisis, ese tipo de exenciones como la que tiene una empresa que anunció ganancias por $1.100 millones el año pasado? Entonces ahí es donde el discurso de Milei para mí empieza a hacer agua, no frente a mí, que lo entiendo, y te digo más, creo que en su propia matriz de pensamiento tiene total lógica esto que hace, sino con el electorado de clase media y media baja que lo votó a él. ¿Por qué te digo que tiene lógica? Porque Milei que dice, yo libero las fuerzas productivas, eso genera inversión, la inversión genera empleo. Estoy simplificando brutalmente, sí, ¿no? Sí, pero, sí, fin. Entonces tiene lógica esta medida. Lo que pasa es que... No, pero el tipo que lo votó, que no lo hace con una lógica de exención empresarial y sí de ponérsela un poco a la casta, te dice, che, loco, estoy yo manteniendo a Mercado Libre. Exactamente. Esos... Viene después alguien y me dice, che, pero Mercado Libre le da trabajo a X cantidad de miles de personas, ¿cierto? Paga los mejores salarios del sector. No, pero con esos márgenes de rentabilidad, la discusión de lo que provee no tiene nada que ver con ganancia. Exactamente. Tiene nada que ver con ganancia. Exactamente. La discusión sobre esta exención puntualmente impacta más en, por ejemplo, el ajuste universitario, para poner un caso muy claro, por eso dábamos ese ejemplo, que en cualquier otro aspecto. Si vos con esa exención podés hacer funcionar bien a las universidades, no te estoy diciendo a empresas del Estado hiperdeficitarias, te estoy hablando de un sector que es absolutamente dinámico en investigación y desarrollo, que es el sector universitario. De hecho, el presidente de la Nación, en su discurso, reivindica los premios Nobel. Todos, creo, el 90%, casi todo menos uno, salido de la universidad pública. Alguno me dirá, de otra universidad pública, de una universidad pública que ya no existe. Más o menos, la UBA en todos los rankings sigue punteando en Iberoamérica. Sí, sí. Hay problemas, por supuesto que hay problemas. Absolutamente que hay problemas. Pero es indiscutible eso. Ahora, por ejemplo, en un sector que sí funciona como es la universidad pública, claramente la solución no es desfinanciarlo. Claramente que la solución no es desfinanciarlo. La solución, en materia educativa, no lo sé, en materia de guita es sacar de los lugares que no necesitan la plata y dárselo a la gente que sí necesita la plata y que es dinámico. ¿Qué genera un bien social hoy? La universidad genera un bien social indiscutible. Mercado Libre genera un bien social indiscutible. La universidad hoy necesita plata. Mercado Libre no. Bueno, si estás en época de emergencia, resolvamos como en época de emergencia. Si vas a hacer economía de guerra, hagamos economía de guerra. Sí, sí, hay fisuras en la administración de la emergencia. Claras. Claramente. O por lo menos narrativa, porque te repito, yo creo que si lo traes a Milei acá, Milei te explica, que de hecho es lo que él dice, claro, por lo cual no toca el régimen de Tierra del Fuego. Claro. ¿Por qué no toca el régimen de Tierra del Fuego, que es el costo fiscal más alto del presupuesto nacional? Porque Milei lo que dice en privado es, ojalá haya muchos Tierra del Fuego que no tengan el yugo de los impuestos. Que es una trampa discursiva. Claramente es una trampa discursiva, pero no importa. Hay una argumentación detrás de eso. Pero yo repito, sí, vos le mostrás esto a la gente. No, en su lógica interna, desregular por arriba es beneficioso para el conjunto. Exactamente. Eso es, en su cohesión interna es lo que defienden. Lo que es raro es con la masa crítica que lo banca. Así es. Entonces, hay un punto de todo esto donde cruje, donde yo creo que cruje. Hay otro que no. Hay otro donde yo creo que efectivamente la oposición no la ve. Hay algunos que sí. No la ven. Uso, por supuesto, la terminología provocadora del oficialismo. Es... continúan el análisis con herramientas que a Milei le vaya bien o mal ya no funcionan. A Milei le vaya bien o mal ya no funcionan. Por ejemplo, la narrativa del Estado presente. La narrativa del Estado presente. Y esto... Perdón, yo lo vengo repitiendo hace por lo menos 2 años, pero si quieren me puedo apalancar en lo que dijo Cristina en la carta. No camina más porque no significa nada. ¿Qué significa el Estado presente para alguien que, olvídense de la Ciudad de Buenos Aires, que yo que vengo de Bahía Blanca, creo que tiene buen transporte público, que tiene buena salud pública, que tiene buena educación pública, pues lo comparo con mi ciudad, digamos, ¿no? Pero salgamos de la Ciudad de Buenos Aires, que es una excepción, que no arregla. ¿Por qué? Porque son unos fenómenos. No, pues tiene el PIB per cápita de Bélgica, ¿no? De Bruselas. Seamos buenos también. Porque también con esta guita no hay un kilómetro más de subte, con esta... Bueno, no, pero está claro. Está claro. Entonces, Estado presente, ¿qué es? ¿Funciona la policía? Es decir, la inseguridad. Hoy el Estado te... Obviamente uno prefiere que haya policía que no, pero hoy no alcanza. La salud pública, que en términos de profesionales... es de primera, pero está recontrasaturada. No funciona. La educación pública. Otra vez la carta de Cristina. No lo digo yo. ¿Qué es? Che, los que van a la escuela privada tienen más días de clase los que van a la escuela pública. En la escuela pública el peronismo siempre tuvo una respuesta que es hay que proteger a los docentes. Nunca se le ocurrió decir, lo hizo solo tenuemente la provincia de Buenos Aires, que tiene la quinta hora, ¿no? Es decir, una hora más que decir, che, discutamos una reforma educativa de jornada completa. Porque las 4 horas, ¿por qué es? Bueno, pues las mujeres se quedaban en la casa y los tipos salían a laburar. Ahora salen a laburar, en el mejor de los casos, pero es decir, si tienen laburo, todos. ¿Con quién dejas a los chicos? Es una distorsión. Bueno, no hay una creatividad en ese sentido que no tiene que ser el ajuste, puede ser aumento de ingreso, no tiene que ser... recorte necesariamente. Es decir, la defensa de la educación pública puede ser salir por arriba, no defender lo que hay, porque vos tenías una mancha de humedad que el kirchnerismo te decía tapala con pintura, el Juntos por el Cambio te decía no, rasqueteala, y había un loco atrás que venía con una aplanadora, estaba esperando con un, viste, para demoler la escuela, y estaban estos dos diciendo no, por acá. Entonces, repito, esto no está sujeto a que Milei le vaya bien o mal. Hay lenguajes y estructuras que no van más, pero no por esta boludez de el lenguaje de las redes, la modernidad. Olvídense, dentro del electorado, está recontramedido esto, dentro del electorado o potencial electorado opositor, hay frases que no van más. Claro, el clima de no época, las cosas, las condiciones y la narrativa que llevó a la gente a concluir que el Estado se vaya a la concha de su madre, es muy difícil ganarla de vuelta con un... Pero viste que el Estado sí tenía que estar presente, que es un primer reflejo, es casi un estertor de una representación política anterior. Lo que no está eso es creando un mundo nuevo. No, absolutamente. No está diciendo, mirá esta dirección, este horizonte, este lo que sea. Que está... vos andás cortándome, no sé qué hora es. No, sí, ya es tardísimo. Hicimos hora y cuarto. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Una data, una revelación, una amenaza? Eso. Sí, no. Continuas conversaciones de Javier Milei con Ricardo Lorenzetti, una de las personas con la que más habla el presidente de la Nación en materia judicial. Digo porque hay que ir mirando por ahí a ver qué pasa con la cuestión judicial, donde Macri mira de reojo a Cuneo Libarona, porque dice que está más preocupado por resolver las causas de sus clientes en el estudio que de lo que le dicen los minions de Macri, que es apuntar a la corrupción kirchnerista, que hasta ahora es algo que declamativamente y tenuemente lo está haciendo el gobierno, pero no lo pone en práctica, ¿no? Que es lo que le pide a Macri su ecosistema más jacobino, digamos. Sí, Cuneo y Libarón es el botín de guerra que Macri quiere. O sea, absolutamente. Punto número dos. Hoy hablé con Pichetto. Porque hoy Pichetto, aparte de que es ya es en mi ecosistema casi un gag. Un amigo. Claro. Pero vos vas a jugar al pádel con Pichetto, ponele. Sí, como mi escoliosis no me deja, pero podríamos jugar. ¿A qué podría jugar? Una buddy movie con Pichetto. Pueden hacer unas aventuras locas con road Pichetto. Trip. ¿Son amigos? No. ¿Podría jugar un juego con Pichetto? Che, Mike, Michael, nos juntamos a jugar al ajedrez. ¿Podrías? ¿Querés jugar en vivo acá con Pichetto al ajedrez? Viste, un chabón que dice, yo cuando me levanto tengo el diario de un lado y la Glock del otro para ver si me pego un tiro en la cabeza, es alguien que... Amigo, pues un amigazo, pues un amigazo. Un amigazo. Pero lo puedes perder rápido en cualquier momento. Con cualquier coyuntura se puede ir. Pero hoy lo que digo es presidente de un bloque clave, ¿no? En el Congreso. ¿Qué dice él? Si los gobernadores juegan, la ley se aprueba. ¿Qué dicen en su bloque? Porque Pichetto es el presidente, no el jefe del bloque. Ojo, si mandan lo mismo y tienen la misma posición de intransigencia, acá no se vota nada. No vamos a... Claro, va a volver a pasar. Va a volver a pasar lo mismo. Esto por eso hay que ver cómo es la operativa del gobierno. Que es uno de sus puntos más flojos. Absolutamente. Narrativa 8 sobre 10, 9 sobre 10. Metodología, praxis política. Muy mala. Es un elefante en una cristalería. Muy mala. Una y otra vez. Tercer punto. Clave mirar lo que empieza a pasar con los gremios, ¿no? Los gremios que se acercaron a Milei, la UOCRA, por ejemplo. Gerardo Martínez tuvo una reunión con el presidente hace poco tiempo, donde los dos salieron encantados el uno del otro, pero la UOCRA, por la caída de la obra pública, es uno de los gremios que más empieza a sufrir las consecuencias del programa económico. Una cena ayer entre Cristina Kirchner, Sergio Massa, Guado de Pedro y Máximo Kirchner. Mirá. Un poco para ver. ¿En dónde cenaron? ¿Sabés que pregunté eso? Me dieron tres opciones, tiré tres y me dijeron, no, ya está. Tercer strike, fuera. Te quise averiguar eso. Y no pude. Me importa mucho menos el contenido, totalmente. Porque el contenido ahí viene. ¿Pero dónde cenaron? Totalmente. Que empiezan a repetirse ese tipo de... se juntaron. A Massa lo bardean por estar en... ¿Dónde está? ¿Está en BlackRock? Greylock. Hans Humes, el dueño, CEO de Greylock. Le dicen, hey, ¿qué onda? O le dicen, sape. No. Massa... Las dos son posibles. No. Primero, esto es como, viste, el que dice algo... Massa porque es Massa. Si Massa se llamara... Sé yo. Poner el nombre no. Si Guado de Pedro entra a un fondo de inversión laboral, lo cuelgan de las pelotas. ¿No sabés? Pensá un albertista. Lo cuelgan de las pelotas. Guzmán. Guzmán se iba a laburar a un fondo. Capaz lo cuelgan más que Guado. Guado no. Claro. Guado dirían astuta jugada. Exacto. Let him cook, totalmente. Let him cook. Entonces, a Guzmán lo cuelgan de las pelotas. Guzmán dice, ¿ves que era un agente del coso? Bueno. Sí. Massa, ¿qué tiene? Massa hizo algo con todo el fierrerío del Estado. Él había, fíjate esto interesante y me callo y me voy, él había roto el peronismo en 2013, esa era la impugnación a Massa, sí, que había dividido el peronismo. Claro. Y él, uno irá, obviamente, con Cristina, pero él como candidato lo vuelve a unir. No, y si sin dudas tiene un activo es que se la jugó y que le puso la jeta probablemente al peor gobierno de la historia peronista en su posiblemente peor campaña. Con un desempeño que bancó los trapos, digamos. 44 puntos. O sea, el capital es ese, de ahí te sentás en la mesa. Exactamente. El capital es no me rompan los huevos como estoy haciendo ahora, porque nadie quiso poner el orto. Exactamente. Digamos. Y yo jugué a fondo, porque si algo nadie le puede... jugó. No se tiró. Nadie puede impugnar a Massa, es que jugó para atrás o que no apretó, no fue a fondo. Esas son las cuestiones hoy. Mucho ojo a la discusión que hay todavía en el PRO, porque Mauricio... va por todo, piensa incluso en Darío Nieto como secretario político, es uno de los cargos más importantes del PRO, su secretario. Hay gente acá en Twitch que pregunta, hay mucha gente que se entera acá de las cosas, uno pone, ¿se fue a laburar en un fondo buitre Massa? No sé bien. Bueno, yo le digo fondo de inversión, pero por ahí alguien podría atribuirle el tópico buitre. Litigaba contra la Argentina. Sí, claro. Sí, sí. Depende. El animal aviar. Depende del cristal, ¿no?, con lo que lo mires. Ahora se le dice fondo cóndor. Exacto. Fondo ave de rapiña. Claro. Entonces, eso en el peronismo, en el PRO, el 19, a ver cómo se termina conformando el partido, porque eso va a setear si va o no va una fusión el PRO con la Libertad Avanza el año que viene, este año o el año que viene. Y, bueno, después cuestiones más vinculadas a mensajes que le hizo llegar tanto el entorno de Macri como el entorno de Cristina Kirchner y de Sergio Massa a dos empresarios muy importantes de la Argentina, que si quieren puedo decir el nombre sin ningún problema. Decilo que se te cante el orto. Bueno, lo decimos la semana que viene. Decilo. Lo decimos la semana que viene. Lo decimos la semana que viene. ¿Son dos? No, decite uno hoy. Te digo la verdad, me van a cargar por periodista, pero me falta un double check. ¿Pero quién hace eso? No, no, por eso. ¿Quién hace eso? ¿Qué es esta fantasmeada que están haciendo? Mañana hay especial de Dune, nos olvidamos de todo. Y claro. Boludo, ¿la veo o no la veo? Sí, mirá, ¿viste la 1? No, por eso. Mirá, la 1, mirá, sí, después decime. No, no sé cómo te va a caer a vos, no me doy cuenta cómo te va a caer. Le dijeron, che, ¿ustedes van a ayudar a que esto se controle o creen que no vimos que le dieron soporte a este hombre? Es decir, si esto sale mal... Y si empiezan a los tiros a caer cerca, lo vemos a él, vemos a la hermana, pero ustedes están un grado a la derecha o a la izquierda de la foto, o sea, del fracaso. Lo que le hicieron saber fue, che, los tenemos como main sponsor. Exactamente. No se van a poder hacer los boludos. Exactamente. Duro mensaje. Duro mensaje, sobre todo porque es gente que no está acostumbrada... Nah, a recibir esos escarceos, claro. ¿Eso vos cómo crees que impacta psicológicamente? ¿Agarran y dicen, uy, mejor me pongo las pilas para que esto salga bien? ¿O empiezan a decir...? Yo creo que se lo pasan por el medio del orto, la verdad. Les chupa un huevo, mirá. Sí, sí, porque saben que... Que el día de mañana te necesitan igual o te llaman igual y que se van todos a la concha. Sí, porque en Argentina falla mucho el Estado, mucho. El Estado anda muy mal, pero también anda muy mal el mercado en Argentina. Y es muy chiquitito. Está muy concentrado y está muy regulado... Entonces, no es que tenés 10 actores para hacer los caños sin costura, digamos. Hay un problema en que nunca pase nada igual, ¿eh? Porque no hay miedo. No hay miedo a consecuencias del orden real. Agarrame que le pago. Claro. Sí, obvio. Claro. Obvio. Queridísimo africano, hemos tenido una extensa hora africana, hora larga africana, pero buenísima, ¿eh? Sí, buenísima. Sí. Yo creo que la gente está muy contenta. Hoy ya empezaste a mostrar tus poderes de data real. Los dejé al final igual, los tendría que poner un poquito más al principio. Después ya irás encontrando tu ritmo africano y saldrá como más te guste. Yo creo que la gente está... acá te dice María Cami, habla muy bien para ser africano. ¿Sabés qué? Perdón, ¿no estoy medio como ensimismado. ¿Tenés más data? ¿Estás pasado de data? Una frase que me gustó... Va a tener que venir alguien tipo y sacarme con las boditas. Que cuando yo dije, che, qué inteligente el llamado al diálogo de Milei, alguien del entorno de Cristina me dice, mirá, es como si te habla un perro. ¿Cómo? Es como si te habla un perro. Si te habla un perro, vos que te fijas en lo que te dice o estás impactado porque te habló. Claro. Esto es lo mismo, no hay contenido. Alucinante. Claro, no hay contenido. Es decir, che, este hombre llamó al diálogo. Esa es la noticia, ese es el acierto, no se regala, es inteligente... Pero no hay densidad en eso, lo cual es una coincidencia hoy que tienen el entorno de Cristina y el entorno de Macri. Espectacular. Son 22:53. ¿Qué hacemos? ¿Qué facheamos? ¿Qué hacemos? Si querés te las tiro. Porque nos podemos retirar con lo ganado y nos vamos. Creo que sí, ¿no? Y hoy fue un día largo. Hoy fue un día largo. Fue un día largo. Y tenemos que juntar fuerzas para mañana, que va a ser... Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib total. Bueno, voy a decir lo siguiente en este proceso de despedida. Igual es un error. ¿Cómo agarré y pregunté? Sigan, doble o nada. No, bueno, no. Es un error preguntar a los reales. El real o siempre cortamos te va a ahora dale o seguimos más hasta la 1 de la mañana. Claro, exacto. Son los dos escenarios. Y de repente estás en otro planeta. Ah, boludo, pará, tenemos un regalo para Iván. Es verdad, dale su regalo. Un regalo para vos también, me había olvidado. Wow. Bueno, listo. Eso es lo que... ¿Dónde está la...? Mientras Iván va a buscar su regalo y Laurita va a buscar el regalo que tenemos para Iván. Yo tengo uno para... Ah, se regalan todos. Un cumpleañito, boludo. Yo voy a agradecer. ¿Nos mandaron comida? ¿O no? Sí, no la veo. De la Esperanza de los Ascurra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? No voy a llevar eso. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué estás haciendo? El Thanos Carpatti. Le pusiste el nombre. ¿Qué estás haciendo? Es un irrespetuoso. ¿Por qué aplaude el Thanos Carpatti? Mirá, mirá ya. Mirá, Santi. Mirá ya. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Déjalo ahí. Siento que soy un poco gil que yo no te traje una. Te regalan todo el mundo, boludo. No va a ser de Racing, ni de River. Boludo. Entiendo que hay una discusión con Rosario Central, ponele, hay un vientre materno, ahí hay un montón de insistencia. En ningún escenario alguien está considerando que sea gallina, boludo. En ningún escenario. Encima el padrino, que Fede Mochi, es gallina. También me corre con eso. Me dice, lo voy a hacer gallina. Me dice... Esto a Mochi le tiene que gustar, entonces. Sí. No hagas eso. No, no hagas... Le puso el nombre. Pará, es súper lindo. No, estoy... Es un asco. Es súper lindo. Es un asco. Es ropa de bebé, boludo. Es lindo. Tomá tu remera de Black Panther. Pará. ¿Por qué se la spoileaste, boludo? Tomá tu remera. No voy a agarrar eso. Dejá esa cosa ahí. Vamos a ver si hay un bebé el día de mañana y vemos... Y se llama Tila también y es gallina. No sé. Escúchame. Esto es una falta de respeto. Es un acto de amor. No, es una falta de respeto lo que estás haciendo. Pero es un acto de amor. Con Rosario Central entiendo que hay una discusión. Con Racing no hay ninguna. Boludo, hay un toque una discusión con la academia. No hay ninguna discusión. Hay un toque una discusión. No hay nada de discusión con Racing. Escúchame, yo soy de las personas más cercanas que tenés también. No hay ninguna discusión con Racing. Si Fede Mochi plantea su agenda, yo voy a plantear la mía. Esto es terrible. Corner para Racing. Y él está... No, esto es terrible. Es una ofensa de la san puta. Es de Gotham Store. No puedo creer. Nos mandó para todos. El martes que viene vengo con esto. Dale, me parece bien. Ahí vas poniéndote eso. No puedo creer, boludo. Es completamente ofensivo. El padrino Fede Mochi va a estar contento. Él aparte me corre. Me dice, yo lo voy a llevar a la cancha. A vos te va a dar paja ir a la cancha. Tienes razón. A mí me gusta el partido en mi casa. Los disfruto. Y Central te queda lejísimo. Lo disfruto. Central está muy lejos. ¿Quién lo va a llevar? Yo voy a decir a Atila, acá nos sentamos en el sillón y disfrutamos. ¿Cuál es tu bebida, joven Atila? Que esto no fue una conspiración. ¿Tuvo que ver el hijo de puta ese? No, no, digo, lo dejo sobre la mesa. ¿Tuvo que ver el hijo de remil puta del padrino de Fede Mochi? Lo dejo sobre la mesa. ¿O la estás tirando solo para sembrarme un ambiente de conspiradores a mi alrededor? Lo dejo sobre la mesa. No va a ser gallina, boludo. Está todo bien, no va a ser gallina, boludo. No va a ser gallina. Que él elija. ¿Querés que te diga en serio? Yo lo voy a querer. Bueno, está bien. ¿Sí? Bien. Es una buena base. Yo lo voy a querer. Con estos niveles de insistencia, lo más probable es que le interese el badminton. Claro. O sea, va a decir, no me importa nada, no quiero hacer nada ni con las redes sociales. Me gusta el badminton. No quiero hacer nada. Sean todos a la concha de su madre, me gusta el softball, va a decir. Las redes sociales. Vos podés creer que 20 años que va a ser. Se llama Atila Rebord. Vos podés creer que mi hijo tiene. Ya está tomado el perfil. Si él quiere hacerse un usuario en Twitter, hay 5 perfiles Atila Rebord. Igual no le va a gustar. Atila Rebord 1, Atila Rebord 2, Atila Rebord 3. Tiene el nombre más raro del mundo y no tiene usuario, mi hijo. Porque hay un enfermo Twitter mental que agarró y dijo @Atila Rebord. No sé qué van a usar el día de mañana. ¿Qué? Escuchame una cosa. No va a ser Racing. No te enojes conmigo, loco. Yo no quiero que sea de Racing. Yo lo voy a llevar para que elija. Lo único que te voy a decir es que los pibes ahora no usan Twitter. Los pibes ahora usan... los pibes en el embrión no usan... No, los pibes chicos... yo veo en el chat gustó el real. No gustó una poronga. Hay mucho gallina igual en el chat. El otro día también mucho gallina, que son reales los gallinas. Ahora llegan la reconcha a su hermana, boludo. Es la hora de los reales y no estoy viendo nada más que no sean referencias. ¿Por qué son todos gallinas? ¿De verdad? ¿Por qué todo el chat es gallina? ¿Cuándo pasó esto, boludo? ¿Qué de repente hay un público que son todos gallinas? Son todos gallinas, es un público gallina nada más. No entendieron lo que estaban viendo. No puedo creer, no puedo creer. Bueno, no va a ser de River. Yo lo voy a querer igual. Si él viene y dice, papá, me dejé el corte de Malcorra, lo voy a querer. Susana. Lo voy a querer. Tiene algo Malcorra con ese corte. Obvio que hay algo en Malcorra, boludo. Entonces no seas tan... Tiene como 60 años, boludo, no sé. ¿Cómo no va a haber algo ahí? No, ya está. Bueno, compatriotas, esto ha sido el final tanto de La Hora Africana como del programa del día de hoy. Nos vemos mañana. Quiero agradecer a... tenemos Morfeo hoy de La Esperanza de los Ascurra. Sí. Estoy increíblemente feliz de que hayan mandado esa comida porque era algo que me hacía súper feliz en Par en la Mano y ahora lo mandan acá también. Así que agradezco a La Esperanza de los Ascurra. Vayan a comer y que es... Mirá, me empiezo a salivar. Boludo, se te cae la baba. Realmente estoy salivando con un perro, un poco porque tengo mucha hambre, pero también porque me gusta mucho Esperanza de los Ascurra. Así que gracias por mandar el Morfi. Voy a decirles algo, voy a recordarles. Mañana, especial de Duna. El jueves hacemos storyboard. Vamos a ver cuándo metemos a Hay Algo Ahí Hunter. Capaz lo podemos insertar en Dune, capaz. O el jueves. O el jueves. Bueno, después lo vemos. Tengo una punta para ver si lo hacemos mañana. Bueno, pues lo hablamos. Pero después lo vemos. Y el viernes creo que estamos yendo all-in con la primera experiencia con público. El viernes nos la vamos a jugar al primer Hay Algo Ahí. Quizás con invitado, quizás no. Recuerden que tienen que mandar un mail a hayalgoahi@estoesblender.com que detallen su talento, es decir, con qué nos van a deslumbrar para que nosotros veamos si hay o no algo ahí, y que dejen un teléfono de contacto. Ahí Laurita va a fiscalizar eso, va a filtrar a los más raros entre ustedes, a los inofensivos de los hostiles, y después de un fino proceso de selección mediante seguridad y mediante cacheos y mediante pasar por un escáner de rayos X, vamos a ver quién nos muestra su talento. Es importante que digas que detallen cuál es su talento, porque mucha gente mandó quiero participar. Sí, mucha gente dijo, no, hola, me encantaría ir al programa. Bueno, no vas a venir, claro. ¿Entendés? O sea, queremos gente que tenga algo ahí o que al menos crea que tiene algo ahí. Con que crean que tienen algo ahí, sí, alcanza. Creer es muy poderoso. Mañana recibimos también a Seba de Caro, así que le agradecemos por venir. Le insisto a los reales que por favor le hagan sentir el cariño de Hay Algo Ahí, ¿sí? No sé cómo están las redes de Seba de Caro, no sé dónde encontrarlo, pero busquen Seba de Caro y háganle sentir el profundo amor de este ciclo radial para recibirlo. Es muy lindo mandarle video de frente así, bienvenido a Hay Algo Ahí. Me gusta. Video de selfie así, cerca. Me gusta. Bienvenido a Hay Algo Ahí. Video a Seba de Caro de gente saludándolo. Video en primer plano, incómodo, diciéndole... para otra, de abajo, así. De abajo, hola, Seba. Así, tipo medio con papá. Oh, no. Seba, te esperamos mañana. Seba, me pone muy feliz que vayas a estar en este programa. Sí. Estamos esperando qué tenés para decir. Bueno, queridísimos compatriotas, gracias por otra jornada de éxito y de felicidad. Un saludo grande a los reales y nos vemos mañana en el primer especial, ¿eh? Qué nervios. Primer especial de la historia de este ciclo. Va a haber muchos, ay, mamá, pero para que vean un poco por dónde va la mano. Chau, adiós, nos vemos. Chau. Gracias. ¿Te puedo besar? Es un sábado de besar. ¿Me dejas besarte? Dale. Déjame, por favor. Dale.